Egun on guztioi, buenos días, good morning. Ezar baino lehen, mila esker eh, etorkizuna ere ikiz kongresu honetara ba, urbildu zaretelako eta goizaren bigarren zati honetan ba, gure panela erabaki eh, dezutelako. Ez? Nik uste dut zeat damutuko, oso interesgarria izango dela. Datozen minutuetan, etorkizunaz, batez ere transizioei buruz hitz egingo dugu, baina zuen baimenakin e, horri heldu aurretik bai e, begira da ba atzeak bota nahiko nuke post urte atzeago hain zuzen ere, momentu hartan erabaki genuen etorkizuna eraikiz e, proiektua martxan jartzea, e, amets bat, amets polit bat besterik esan, Eta e, proiektu horrekin nahi genuen ba bueno, ba e, etorkizuna e, diseinatu, ez? E, erronkak atzeman eta eta bueno, ba e, bultzatuz ba ba irtenbidea bat e, ematea. Esan duan bezala ametsa besterik esan, baina bost urte pasadia eta e, gaur egun aurkeztuko deguna ba, horren apostuaren emaitza bat da edo emaitzaren zati bat da besterik ez. ez? E, beraz, e, entzule aktiboa oinarri hartuta, Gipuzkoa taldea ekimena martxan dakagu. Gipuzkoa ere esperimentazioa bultzatzeko eta diputatu nagusiak esan duen bezala hogeita amabi proiektu experimentalaia martxan ditugu, e, arlo sozialean e, pila bat eta batzuk ja emaitzekin. E, bueno, e, referentziazko zentroa din berri e, martxan daukagu eta ja bide luzea e, egin du e, adin berrik eta nola ez zintanka ere ja urte luze dara magulanian, eta gaur aukera izango dugu ba, e, lanketa horren e, emaitza ikusteko. Beraz, e, etorkizunaz e, hitz egiteko e, ba, eta transizioi buruz e, hitz egiteko, argi esan behar da, ezin dala etorkizunaz hitz egin ez aritu gabe ez. Zergatik, ba, gaur, gaurtik ari garelako etorkizuna marrasten, etorkizuna nolabait eraikitzen. Eta gaur egiten dugunak, gure etorkizunean izango du eragin zuzena horregatik, etorkizunerako bide horrek nolakoa izan behar duen, gaur zer egin behar dugun finkatu beharra dago. Eta horregatik hitz egiten dugu transizio ez, ez? Baina zer egiten dugu importantea da, baina zer pesain importantea da eta hau askotan esaten dugu nola egiten degun e, eta Gipuzkoako aldundia garbi daukagu oso garbi, ez? Elkarlanean egin nahi dugula. Transizioeko gizarte politikak bultzatuz elkarlanerako gobernantza batetik berrikuntzan eta esperimentazioan oinarritzan dana. Pertsona salgoarrienak behar duten zaintza bermatzen duen lurraldea izan nahi dugu, pertsonalizaziotik eta prebentziotik e, abiatuta hortarako ba, egoitzak eta etxeko harreta indartuko ditugu, harreman pertsonalak komunitatearen aktibazioa eta voluntariotza sustatuz besteak beste. Horrekin guztiarekin, experimentazio sozialerako espazio berriak sortzen ari gara, tokiko zaintza ekosistemak. Eta hau guztia eraikitzeko nik uste dut tresna ezin eh, oso garrantzitsua dakagula eta da zintanka, ez? Lau talde ditugu, eh, hori badak izudut, eh, lau talde ditugula, gizarte politikoi lotuta doana da ongizatea eh, estatuaren etorkizunak izpide dituenak, eta gaur Eta biar, eta, eta dugu. Vamos a abordar eh, en los próximos minutos eh, los retos de la transición y los principales desafíos que hemos identificado en el camino hacia el cambio de modelo de, de atención y de cuidados. En esta diapositiva, veis, eh, no, ha, no ha sido eh, poco debatido, como casi nada de lo que hacemos, lo debatimos todo mucho y el título de, de este grupo de trabajo de los, eh, también ha sido muy debatido. ¿no? ¿Por qué le hemos puesto los futuros del estado de bienestar?, ¿por qué le hemos llamado así? Bueno, el estado de bienestar tiene muchas definiciones y afecciones y esta multiplicidad de enfoques. Es lo que precisamente ofrece ese sentido amplio del, del estado de bienestar, que es el que queremos eh, potenciar y, que, y el que queremos trabajar además. El think tank entiende que el núcleo del estado de, del bienestar es precisamente la cohesión social. ¿Mm? A, a mayor eh, estado del bienestar máxima cohesión social, que es precisamente lo que eh, trabajamos y buscamos desde, desde las políticas sociales. ¿no? Este es el objetivo prioritario. Por lo tanto, los futuros de, de bienestar están estrechamente ligados con los futuros de las políticas sociales. Y igualmente, estos futuros son plurales, y lo señalaba también el, el, el alcalde hoy aquí a la mañana. ¿no? Y en esa pluralidad es determinante establecer, elegir, decantar cuál es el camino que vamos a, a, a emprender para esa transición para eh, bueno, potenciar qué innovación y para qué experimentación se va a implementar para luego tener eh, un resultado u otro. ¿Cuáles son los grandes retos sociales a los que nos enfrentamos? Si tuviéramos que de de decantarnos por tres, serían estos la transición demográfica y ahí bueno pues eh, la inversión de la pirámide poblacional es un reto que, que es de, de, de máxima magnitud no es un reto central en las políticas eh, sociales la demanda es cada vez mayor, no para de crecer, no se prevé que, que deje de crecer y eh, tenemos que ser capaces de darle respuesta, pero además de darle respuesta de una manera eficaz y mejorando eh, la calidad de vida de las personas. El dato ese es clarísimo, ¿no? Nos sitúa en el 2032 con el 46 de los guipuzcoanos con más de 55 años. El segundo de los retos es la necesidad de avanzar en el modelo de atención y cuidados. Esto es algo que hemos tenido mucho debate también dentro de, del think tank, porque no solamente nos tenemos que dedicar a afrontar el reto del envejecimiento, sino que también hay otros colectivos que eh, atendemos que requieren de un avance en la atención especializada ¿no? de todos estos colectivos. Y ese, ese avance. Eh, tiene que ir eh, acompañado también en, en estos colectivos y no solamente en el del de, envejecimiento, pero esto es eh, un reto, desde luego, yo creo, eh, transversal a todas las políticas sociales. Eh, la necesidad de avanzar en el modelo de atención y cuidados y luego nos, tendremos oportunidad de detenernos eh, un poco más eh, en este punto. Y el tercero de los retos, que a veces cuesta hablar que es como el elefante que está en la habitación, es el de la sostenibilidad de los servicios sociales. Eh, hay un cambio en la sociedad. Tenemos cada vez más presión eh, de necesidades, eh, cada vez la financiación eh, que se requiere es más importante y además optamos, aspiramos, ansiamos a realizar una transición hacia un modelo de cuidados y de atención mucho más personalizado que desde luego a priori no parece que vaya a ser más barato. Esto hay que ponerlo encima de la mesa y hay que abordar también cómo las condiciones de mayor presión demográfica pueden eh, conllevar a la, al equilibrio financiero, sobre todo teniendo en cuenta el agotamiento de, del modelo de, de, de atención. Y con estos retos eh, establecidos, y en este escenario complejo, por lo menos eh, a priori, ¿cuál es el objetivo principal que, que tiene el think tank? Pues no es otro que el de generar un espacio, un espacio de confianza donde podamos deliberar, donde podamos experimentar y eh, donde podamos, en última instancia, diseñar de manera conjunta esas políticas sociales de transición. Y la deliberación y la experimentación no se realiza de cualquier manera, se realiza también eh, estructurada sobre la base de la teoría de las transiciones asentada en cuatro procesos la estructuración compartida de los problemas primero tenemos que ponernos de acuerdo a qué problemas tenemos que hacer frente a qué retos y a qué problemas tenemos que hacer frente el diseño de futuros y, y escenarios de cambio la experimentación y la innovación como mecanismos para avanzar y eh, el diseño de las políticas para, para la transición no? Qué camino vamos a elegir para llegar a ese objetivo de cambio de modelo de cuidados. Este es el objetivo último del Cintan: un espacio seguro, un espacio de confianza, un espacio de co-creación y de coordinación para diseñar las políticas sociales de transición. Oso Labur. Asalduko izue zintankaren baitan erabiltzen dugun metodologia. Agian metodologia osoa ez, oso zabaladalako, baina, bueno, e, prozesuaren lau giltzarri gutxienez e, bai. Ama, e, hogeita sortzi laguneko zatzen dugu zintanka, gizarte arloan, adituak, eta, eta baita ere e, baliabideen e, kudeatzaileak eta politiken arduradunak. Ama bizaio egin ditugu dagoeneko eta horietan arreta eta zaintza eredu berri baterako erronkak esarri ditugu eta hori importantea da, ez? erronkak esartzea. Erronka, erronka horien esaugarriak ere zehaztu ditugu eta e, politika aukeren inguruan ez dugu eta suposatu, dezu, suposatuko dezuten bezala oso sakon ez dugu. Horretan, oinarritetako han bat gomendio jasu dira. Eta eh, azken pausoa da prozesu hortatik transizioko gizarte politikak diseinatzea. Zaila bakoitzean erronka bati heldu diogu eta horri aurre egiteko formulario baten bidez eh, erronka horren inguruko iritzi, proposamenak eta gomendioak ere bildu ditugu. Gero eztabaida saioetan adostasunak eta gomendi horiek egitaratu ditugu. Prozesu honetatik bi produktu ateradia eta gaur e, aukera izango dugu biak ezagutzeko. Batetik Gipuzkoako gizarte politiken liburu zuria, nik azalduko izuet gero e, urrengo parte hartze batean eta bestetik zeintzaren pertsonalizaziorako gida. Hori e, Belenek Belen Larri honek digu. Hori ez gain beste 12 lan dokumentu ere sortu ditugu zintankaren baitan. Garrantzitsua da e, ere bai balantzenari ari garen politika zein taldeari zuzenduta dauden esartzea eta hauek esan dira, eh, aurzkortasun edo mendekotasun egoera egoeran dauden pertsonal, saugarria, saugarritasun egoeran edo basterkeria egoeran dauden pertsonak, indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeak, eta e, beraien seme alabak e, barnez hartutan oski, eta ba bezgat, egoera edo arriskuan dauden aurrak eta nebatrabeak. Astu gabe, desgaitasunen bat duten e, pertsonak. Tau, Ta, e, ba, importantea da, zehaztea zein zuzenduta dauden politikak, ba transizioko eh harreta eta zaintza berri baten eh ba eh asmatzeko, ez? Bai. Bueno, bukatzeko eh, antes de darle paso a, a Carlos Alfonso, él nos va Nos va a situar un poco en las políticas sociales de transición de Guipúzcoa, en su contexto institucional también. Eh, os señalo eh, los, los, los principales eh, resultados que hemos tenido hasta el momento, desde luego fruto eh, de, de mucho trabajo. ¿no? Estos son los que hay hasta el momento: el libro blanco, Guipúzcoa 2030, eh, el futuro de la atención y cuidado de las políticas sociales. Eh, no me voy a extender ¿eh? porque luego vamos a tener la oportunidad, pero eh, este trabajo consiste en eh, bueno, dar cobertura, contribuir al desarrollo de las políticas sociales de, de transición. Nos define, por un lado, los retos del sistema de los servicios sociales eh, y esto, estos retos han sido definidos de manera eh, colaborativa y, por otro lado, nos establece un conjunto, un compendio de eh, recomendaciones que facilitarán la transición hacia un nuevo modelo de atención y cuidados en, en Guipúzcoa. Es algo, eh, yo creo, bastante concreto. Por otra parte, la guía para la personalización de los servicios sociales de Guipúzcoa. Eh, bueno, pretende contribuir al desarrollo de las fórmulas organizativas que hagan posible esos procesos de, de transición de los servicios sociales eh, en este territorio y eh, hacia, hacia un modelo de atención, desde luego, mucho más personalizado. Y esto eh, hay que decir eh, que es eh, una virtualidad que ha tenido el think tank. No estaba previsto en la estructura que estaba eh, prevista desplegar este apartado, no estaba, pero sí que, bueno, pues eh, se ha visto la necesidad. Eh, de profundizar en el área de la personalización. Así se ha sacado un grupo de trabajo, ese grupo específico de trabajo ha, te, ha trabajado eh, en profundidad este tema, ha llegado a consensos y esto es lo que eh, se nos plantea para bajar al, al terreno y eh, plantear fórmulas organizativas que posibiliten eh, transitar hacia ese modelo eh, de cuidados, haciendo frente a los retos que, por otro lado, señala el. el libro blanco. Besterik ez, erronkak definituta e, ditugu. Jarraian, e, Carlos e, Alfonso testu ingurua finkatuko digu, eta, bueno, esan dut, belenek gero e, gida aurkeztuko digu, eta e, goizarekin amaitzeko Javier Castro ketorkizuneko proiektu ez e, digu, esperimentazioan eta evaluazioan sakonduz. Gero, e, bueno, ba, goiza bukatzeko tartetxo bat ik, edukiko dugu, ba, e, bueno, ba, ba egiteko eta, eta zalantzak eta e, ekarpenak e, jasutzeko, baina bai aipatu, e, ba, evaluazioa guretzako e, e, tresna e, oso, oso, oso garrantzitsua dala, eta, eta hemen utxikonek nere lehenengo Eh, satia eh, emanez, eh, Carlos Alfonsori Ritza emanez. Mila esker. bai, eguerdi hon, and welcome to, to, Gipuzkoa. E, gaur goizean, saietuko gea e, azaltzen, e, batez ere zuei kanpotikan etorri izadeten hori, e, nola, nola nahi dugun e, iristen e, edo, edo, bihurtzen e, Gipuzkoa zaintza berrien e, lurralde bate, eh? nola, nola lortu, nola bihurtu e, lurraldea. E, eta jakiteko, zuek ezagutzeko zertan nadi ni azalduko dizuet e, bigai. Alde batetikan egingo dut e, kontestu oso orokora, e, eta gero, bigarren gaia izango da, ba, gaur arte elbudo hori lortzeko e, eman dugun, egigindugun bidea. Aziko gea, testu ingudua ekin. Bueno, dituzue hainbat datu e, Gipuzkoa ezagutzeko, e, lehen ja e, ezagutu duzue nola ze, ze lurralde den e, Gipuzkoa. E, agian garrantzitsuena da oain ezatea oso lurralde txikia dela, baina desitatea handikoa saspideun e, eta hogeita saspimila biztale ditu, Lada hogeita sortzi udalerritan banatuta eta baiadetan e, antolatuta. E, ekonomi ikuspegitikan, ba, lehen ikusi dugun bezala e, industria da e, jardua nagusia, eta e, barne produktu gordina e, biztanlekoa hogei tamaidu e, mila e, da. E, e, Euskadi edo, edo Euskal, Euskal e, erkidegoko autonomia erkidegokoa, iu lurralde historikoek osatzen dute, araba, bizkaia eta gipuzkoa. Hizkuntza eta kultura eta herri zaia propio dugu eta, eta oso harro gaude horretaz. Gainera, e, fudu erregeminari esker, e, fudu aldundiok, diok, bueno, lurralde guztietan badaude e, dagozkion erakunde bai gobernu eta bai administrazio erakundeak. Bai legislatiboak, E, batza nagusiak eta bai eksekutiboak, fodu aldundiak. Eta foru aldundiek balute hogasun propioa. Eta horri esker, ba, estatuko provintzeekin alderatuz, ba, eskumen gehiago dituzte, edo ditugu. Oain, zea gizarte zerbitzuen inguruko informazioa emango dizuet. Espainian, gizarte zerbitzuak e, dezentralizatuta daude. Beraz, amazazpi autonomia erkidego bakoitza badu legea, gizarte zerbitzutako legea. E, Euskadi da bueltatuz, Euskal gizarte zerbitzuko legea aginduta, e, hemen e, udalek e, kudatzen dituzte lehen maiako arreta zerbitzuak eta aldundiak berriz bigarren e, mai, maiakoak. E, dena den, Zerbitzu guztiak eskudatzeko sarbidea bakarra da eta egiten da udal zerbitzutikan e, bidez. Jaraian e, jarraian e, jarraituko dut bat distinguu ebakunde distinguuarekin. Batez ere zure jakiteko ba Gipuzkoa, osea Gipuzkoa aldun di, Gipuzkoako aldundiaren e, gizarte politiketako departamentuaren da aurrekontua datorren urtean begira eta berrogeita ma milioi eurokoa da, ia aurrekuntuaen, e, oza aldundiaren aurrekuntuaen ia erdia. E, gizarte politiketako departamentua e, premia dituzten hogeita e, behatxi mila pertsona urte jakin batean hartatzen ditugu. Gutxiko da beha euneko, e, biztanlearen euneko laua. Eta e, gipuzkan dauden e, zentuetan plaza guztitatikan, hamaika mila fou eskumenekoak dira. Eta erdia mentekotasun adineko pertsonak hartatzekoa artattzekoa dira. Eta ja bukatzeko agian e, bueno, berizitasun pade bat e, obeto esagutzeko. Alde batetikikan e, zapplatzen konzertatzio kontzertazio maia oso handia dela estatuaren handiena, Eta, e, gero, e, hemen, iugarren sektoreko entitateek e, plaza asko haiek hornetzen dituztela. E, bueno, e, naiz eta oso labur esan, e, orkestu, espero dut, o, oain ja, pitin hobeto ezagutzeko balio izango zuela. Iaba, como decía al principio, os voy a contar... Eh, el camino que hemos, que hemos realizado hasta la fecha, para que conozcáis también en, qué, en dónde estamos, qué pasos hemos dado y que nos conozcáis, conozcáis también cuáles son las, los antecedentes a todo lo que os vamos a comentar a lo largo de la mañana. Eh, me he limitado a la legislatura, porque podríamos haber empezado antes. En esta senda le he querido dar esta, esta fórmula, esta forma de senda o de camino tortuoso, trágico y, y triste en, en ocasiones, pero también lleno de retos y de oportunidades. Y he seleccionado diez hitos podrían haber sido más, pero bueno, he seleccionado diez, eh, pues bueno, para que conozcáis un poco paso a paso lo que el camino que hemos recorrido hasta ahora en ese objetivo de convertir a Guipúzcoa en un territorio de, de cuidados. Espero que no os perdáis en el camino. El primer hito eh, he colocado, bueno, ha sido, he seleccionado este, no, el, un, una, una simple solicitud que hicimos a, a, a una convocatoria de fondos europeos en, el, en septiembre del 19, que además la paradoja es que encima no nos dieron la subvención, pero es verdad que fue la primera vez, y además muchos estáis aquí hoy que bueno, lo, nos coordinamos, nos juntamos, preparamos una solicitud no para conseguir subvención, como luego se ha demostrado, sino para, de alguna manera, coordinar y recoger muchas iniciativas que estamos haciendo en Guipúzcoa en materia de innovación y experimentación social y que, de alguna manera, creíamos que era el, el momento de, de darle forma. Y fue la primera vez en ese documento, la primera vez que yo recuerde que se habló. De Guipúzcoa como territorio de, de cuidados, ¿no? con ese objetivo, claro, de, de convertirlo en territorio de cuidados en el 2030. Fue, le titulamos Kerlan 2020-2030 y también fue la primera vez que nos dimos cuenta, desde nuestra escala local tan pequeña que casi somos como una aldea, que, que eso en lugar de ser una desventaja, ya, ya lo comentábamos, pues. Nos dimos cuenta que podía ser una ventaja en materia de innovación y de experimentación social, con, con gracias a la apuesta que tenemos por parte de las entidades y por parte de las instituciones, y además siendo competentes en la provisión de servicios, pues que eso era una ventaja y que era mucho más sencillo poner en marcha planes pilotos en un ámbito local pequeño y luego poder generalizarlo que no en, un, en unos ámbitos mayores. Por eso lo he incluido como primer hito, porque luego, como se ha demostrado, Hemos seguido, ese fue el inicio de la senda, pero empezamos desde ahí. El segundo hito eh, que he querido recoger es que en noviembre del 19 la Diputación aprobó su plan estratégico 2020-2023, el típico habitual, de, fruto de un diagnóstico, como ha dicho Markel también, Holano al principio, con esa visión clara de ser la comunidad de personas con menor de desigualdad de, de Europa, y donde se recogían una serie de objetivos. Y entre ellos en políticas sociales había uno clarísimo de los cinco que se señalaban que perseguía eh, nuevas o sea fomentar nuevas fórmulas de apoyo y cuidados centrados más en eh, cubrir las necesidades de las personas y el entorno comunitario ya en aquel entonces en noviembre de 19 ya también marcamos de alguna manera tendencia seguimos pasamos de año y en marzo del 20 como todos sabéis eh, llegó la pandemia llegó la crisis si recordáis, en aquel entonces teníamos esos escenarios como previsiones a futuro. Y es cierto que la, el primero de todos se, se aproxima bastante a las distintas olas que hemos tenido. Sí que es verdad que ahí se decía que iba a acabar en diciembre del 21 y me da que eso no ha acertado. O es que no, sea, no sé si se cortaba ahí el, el, la evolución. Pero bueno, en cualquier caso... Eh, ha sido en Guipúzcoa, como me imagino el resto del mundo, pues bueno, hemos pasado momentos muy complicados y muy trágicos. Eh, de alguna manera la pandemia eh, profundizó en las amenazas y en las debilidades del sistema, pero nosotros eh, siempre creímos que, bueno, que podíamos aprovecharlo como para acelerar, muchos de los, de los eh, objetivos y de las, de las actuaciones que teníamos previstas y, de alguna manera, también intentamos aprovecharnos de esa crisis y de esa necesidad de, de transformación que, que exigía el momento. Por eso, el, el 20 de marzo, o sea, enseguida, eh, aprobamos y presentamos un plan de choque COVID-19 que incluía bueno, una serie de, de medidas. Eh, 50 medidas, siete líneas de actuación con objetivos de, de informar, eh, prevenir, contener y fortalecer y de alguna manera, bueno, eh, lo pusimos en marcha enseguida ante la necesidad de adoptar esas medidas. A los pocos meses, en junio, como ha dicho antes Maite, se aprobó, bueno, se aprobó, o sea, el, eh, tuvimos la primera reunión del grupo del CINTAN, los Futuros del Estado de, de Bienestar, no os bueno, no lo voy a explicar porque ya lo ha explicado Maite, pero sí que debo de reconocer que, que en un primer momento yo no pensaba que, que ese grupo fuese a ser tan productivo y que fuese a tener tanta influencia, aunque alguno de vosotros que participáis igual no lo, igual no lo pensáis lo mismo, pero yo os lo puedo asegurar, cómo va a tener y está teniendo tanta influencia en el diseño de, de políticas eh, públicas. Y por eso, muchos que estáis, creo que estáis todos aquí hoy, pues eh, gracias de corazón por vuestra participación. En octubre del, del 20 del año pasado, entre hola y Ola, ya no me acuerdo entre cuál y cuál, eh, encargamos y presentamos el, una evaluación de impacto de la crisis de, con, con una perspectiva de 360 grados eh, contando un poco la experiencia de la crisis en Guipúzcoa. De ahí, bueno, salieron 25 medidas extraordinarias que tuvimos que poner en marcha, que pusimos en marcha enseguida, y también eh, aprendimos mucho, porque preguntamos. Esa evaluación se hizo preguntando a las personas, preguntando a los responsables de, las, de, la, de los centros, preguntando a los usuarios, a los familiares, a los profesionales, a las personas trabajadoras. Y de alguna manera, bueno, aprendimos mucho. Esas son algunas de las lecciones aprendidas. Si tuviese que resumirlas todas en una, y, a, a vez, y salía así en algunas eh, expresiones concretas, era que había que cambiar, que no se podía seguir haciendo lo mismo, no, que para mejorar y para había que cambiar y que había que hacer las cosas de otra manera. Y, y yo, por lo menos, es la lección que aprendí y la que hemos intentado aplicar eh, desde entonces en todos los siguientes pasos. Antes de finalizar el año, también la propia Diputación, eh, bueno, a la vista del, del escenario y de las perspectivas, hizo una adaptación de ese plan inicial del que os he hablado al, al comienzo, de ese plan estratégico para la legislatura, lo adecuó un poco los objetivos y, y los criterios, pero bueno, con esa voluntad también de, de fomentar la recuperación sin que nadie hacer frente a la pandemia, sin que nadie se quedase atrás. Y Pasamos de año, llegamos ya a este año, y en marzo del, del 21, eh, las Juntas Generales de Guipúzcoa, que son las que os he dicho que es como nuestro órgano legislativo en Guipúzcoa, por una unanimidad de todos los grupos juntados, de todos los grupos políticos, eh, nos instaron a, a, a la Diputación a presentar un plan de actuación 21-23 que tuviese en cuenta. Todas las recomendaciones que se recogían en esa evaluación de 360 grados que os he comentado al, al comienzo. Y, 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 bueno, y de alguna manera, esta, este plan forma parte de la Agenda 2030, que es el, el último hito y que luego os comentaré. Llegamos a, a octubre del 21 eh, y, como decía Ciencia antes, Dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia firmamos un, hemos firmado un convenio que, de todos esos billones que ha dicho, bueno, Guipúzcoa recibe 34 millones de euros para poner para que de alguna manera van a permitir eh, avanzar en, este, en, este, en esta transición hacia ese nuevo modelo de, de cuidados. Se plantean dos líneas de, principales. Por un lado, la dotación de equipamientos públicos y la, la remodelación de los existentes eh, basados en una nueva eh, arquitectura centrada más en la persona y en el entorno comunitario. Y luego, en segundo lugar, se, destinan, se van a destinar estos fondos, esta financiación, a proyectos de innovación que ya están puestos en marcha, que es, en su origen fueron los que he, con los que he empezado este camino, los del Careland, y que gracias a a haber seguido con esa estrategia a pesar de no haber tenido financiación europea pues hemos conseguido esta financiación y en estos momentos se considera como uno de los pocos proyectos piloto que se van a financiar en el estado. El siguiente hito, y ya voy acabando, es hoy, eh, el 13 de diciembre del 21, donde como ha dicho Maite, eh, Maite y luego Belén os van a presentar el eh, libro blanco, los, los, los frutos de, del, del think tank, el libro blanco y la guía para la personalización. Y luego por último, eh, igual haciendo un poco de trampa porque eh, no sé si está en el horno o en el microondas. Lo vamos a presentar y quizás hasta hemos esperado. Más por, bueno, por, por, por esperar que se hiciese público y se presentase el libro, el libro blanco, pero solamente lo presentaremos este mes, está la, la Agenda Guipuzcoa eh, 20, 2030, Políticas Sociales de Transición, que de alguna manera es esa agenda estratégica en la que hemos incluido todas las recomendaciones de, del CINTAN, del libro blanco y de la guía de personalización, y también todas las aportaciones de las personas, todas las aportaciones que nos han, nos han hecho las personas. Tiene cuatro objetivos eh, principales. El primero, eh, de alguna manera, marcar eh, esta nueva forma de actuar para, y que sirva un poco de guía para los, los agentes y las entidades y las instituciones durante los próximos diez años, hasta el 2030. En segundo lugar, eh, desarrollar también un marco para la gobernanza colaborativa, donde vamos a garantizar, como estamos haciendo desde el comienzo de este camino, la participación de las personas usuarias. En tercer lugar, diseñar también e impulsar un marco para el fomento de la innovación y de la experimentación en Guipúzcoa. Y, por último, desarrollar un nuevo modelo de evaluación participativa sobre la que también os vamos a, os vamos a dar información a lo largo de estas jornadas. De todas formas, quizás la principal innovación de la agenda es que, como decía antes Maite, eh, relaciona las políticas sociales con, con las políticas de transición, cosa que no es sencillo, ¿no? y lo hace a través de, de, ese, de esa terminología políticas sociales de transición, entendiendo como tales aquellos programas, actuaciones o acciones que de alguna man manera favorecen la, la transición de un modelo de atención y cuidados basado fundamentalmente en los servicios hacia un modelo de atención y cuidados basado en las, en las necesidades de las personas. Y eso no se consigue de la noche a la mañana, por muy pequeños que seamos, y necesita su tiempo. Hemos, aquí planteamos 10 eh, años, pero bueno, seguramente será más largo, pero bueno, eh, por lo menos durante estos 10 años sí que lo vamos a intentar. Y luego también, eh, en, 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 bueno, en estos momentos eh, tenemos, teníamos o tenemos tres planes de actuación eh, sobre la marcha, o sea, en, en ejecución. Y nos dimos cuenta que igual la, la metodología de diseño de políticas tradicional pues igual tampoco servía y que había que, que innovar aquí también. Porque por un lado teníamos el plan estratégico de la Diputación adaptado, por otro lado teníamos el plan COVID con sus medidas, por otro lado teníamos la estrategia de, de, de innovación de Keirland. Y bueno, pues nos dimos cuenta que... que en, en estos momentos existían como tres dimensiones ¿no? en las políticas sociales. Me imagino que también en las otras, pero en nuestro caso por lo menos era evidente que teníamos, por un lado, todo lo que es la agenda de contingencia relacionada con el COVID y que exige eh, eh, aplicar y, y adoptar medidas eh, de manera inmediata. Teníamos una agenda de estabilización más relacionada con la mejora de la calidad de vida de las personas. Eh, con ya decisiones a medio plazo que son todas las que se incluían en el plan estratégico de la Diputación y por último teníamos una, una agenda de transición más relacionada con la innovación en la que de alguna manera ya se, se habla de medidas a largo plazo más relacionadas con esa transformación del modelo y lo que hace la agenda 2030 es que eso a una conecta e integra esas tres dimensiones en una única agenda y eso para un director de planificación es el mejor regalo que, que me podían hacer. Eh, como os decía, dentro de la agenda eh, hay un plan de acción, que es el que nos instaba Juntas Generales eh, 21-23, y bueno, pues se recogen 11 ejes, 38 actuaciones y casi 80 acciones concretas. Eh, se incluye una actuación transversal para impulsar la igualdad de género y lingüística en todas las actuaciones. Se prevén 82 millones de euros eh, para el periodo 21, 22 y 23. Algunas de las actuaciones ya las hemos puesto en marcha por la necesidad de urgencia, como os he comentado, y también se establece una batería de indicadores pues, para evaluar el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado. No os voy a, a, a presentar todas porque no os daría tiempo, pero bueno, para que os hagáis una idea de cuáles son los ejes de actuación divididos por cada una de las, de las dimensiones que hemos hablado, pues en materia de contingencia serían tres ejes el soporte a la gestión sociosanitaria y a la gestión psicosocial y adecuar la red pública a la evolución de las necesidades sociales. En materia de estabilización, eh, esos cuatro ejes: la mejora de ofertas y servicios, mejorar el bienestar de las personas usuarias, el fomento de la de digitalización. En materia de la agenda de innovación, cuatro ejes: el diseño y desarrollo de la agenda de transiciones, el eje 10 que para mí es el más relevante. Si me tuviese que quedar con uno, me quedaría con ese, que es el desarrollo de un nuevo modelo de cuidados. Y es el que está más alineado. Con, con, con este objetivo de convertir a Guipúzcoa en un territorio de, de cuidados, porque de alguna manera en ese modelo es donde decimos cómo queremos que sea el modelo, ¿no? Cómo queremos que sea eso, un modelo personalizado, orientado a la persona, eh, con, apoyándose en el entorno comunitario, apoyando los ecosistemas locales de, de cuidados, eh, integral, transversal a lo largo de toda la vida, y bueno, de alguna manera ese para mí es el eje principal. Y luego por último, desarrollar un modelo de de evaluación en red. Bueno, eh hoy día eh ba, gaur, gaur arte eh asida, bide luze honen hasia da eta eta emandako urratsak. Eh asidan, eh aipatu ez batute Gipuzkoa, eh Mendiz josita dago eta eta Gipuzkoarrok, ba Mendizaleak gea Eta e, mendiko espedizio baten bezala, ba, nik uste ba, ondo guazela, edo ondo, ondo gabiltzela. Lan talde polita dugu, e, prestatuta, e, umila baina gogotsu, e, badugu bueno, albide apartekoak, e, badugu helburuak eta bide horriak ere argiak eta zehatzak gaur eta bihar izango dugu ba eh kanpoko aulkalaiek lagunduko gaitutzela, o hau ere kontuan hartzekoa da. Ordun e, nik ez dut e, oza, ez gaude e, eskuineko ze agertzen den bezala tontorretikan egin gertu. Hau egia da. Baina ez da e, amilde egitikan hain gertu ere. Nik uste osagai guztiak e, dauzkagula, ba hau 2030ean e, ba Gipuzkoa zaintza berrien e, lurralde bihurtzeko. Eta bueno, ja e, esan behar nuena ja esan da, ni jarduna amaitutzat emango dut eta bain Maite Peña diputatuak berriro basalduko digu e, liburu zuria. Mila esker. Ay, bueno, un hombre. ¿verdad? Yo creo que muy pertinente ¿no? el, el, la contextualización que nos, que nos ha hecho Carlos. La verdad es que hemos vivido eh, con muchísima intensidad estos últimos años e incluso los que estamos, las que estamos aquí todo el día inmersos en, en la vorágine, a veces. Eh, se nos olvida ¿no? y cuando lo ves pasar en diapositivas un hito tras otro, eh, un producto del trabajo tras otro, la verdad es que, es que impresiona. Pero yo creo que es que muy, muy, muy pertinente para entender cuál es el trabajo que se ha realizado, por qué eh, podemos estar ahora en el punto en el que estamos de presentación de del libro blanco. no, yo creo que, que carlos ha expuesto perfectamente cuáles son los eh, ingredientes que nos, que nos posibilitan estar hoy aquí presentando eh, el, libro, el libro blanco. por un lado, bueno, mmm, Etorkizunako gizarte politiken testu ingura finkatzen digu liguru zuriak eta e, personalizaziarako gidak e, gaur bertatik aldatzerako tresnak e, eskaintzen dizkigu eta harreta eta zaintza e, eredu berri baterako transizioa funtsesko, funtsesko elementua da. ez. Balio sendoak dituen gizarte bate eraikitzeko funtseskoa. El Cartas Uniam, Valio Partecatuan, Norbanakoaren Coarén, Eta Bellani aldi, Aldien Arteco, Compromisoan, Eta Agustión, Onguisa bilakaeran Villa Caerán, Oñarritaco, Heralda Queta Colectivo, Oraco, Borondatean. Antes de, de desgranar eh, igual eh, el contenido de, del libro blanco, sí quisiera eh, agradecer a, a todas las personas, bueno, por supuesto, a todos los participantes de, del CINTAC y a todas las personas que de una u otra manera eh, han, han hecho posible eh, que tengamos un, do, un documento definitivo del think tank y luego explicaré también quiénes eh, eh, han sido y en qué momentos, eh, pero sobre todo también eh, bueno, pues a todas las personas expertas ¿no? que, que hoy nos, eh, nos acompañáis. Y que, bueno, pues que, que nos habéis regalado vuestro tiempo y vuestras aportaciones, desde luego, eh, que han sido eh, muy, muy estimadas y que nos han, eh, han… sido una pieza fundamental, nos han ayudado a eh, darle una, una visión muy completa eh, y en el desarrollo de, del libro Blanco Verás. Eh, thank you very much. Eh, muchas gracias. Siguiendo un poco al, al, al libro blanco, decíamos que el propósito central no, no es otro que el de transicionar desde un sistema de servicios sociales actual hacia el nuevo modelo eh, de atención y cuidado y apoyo. ¿no? Pero eh, a veces eh, este tipo de expresiones, de conceptos, nuevo modelo, engloba todo y no engloba nada. Y lo primero que teníamos que hacer era eh, consensuar, compartir eh, cuál es ese nuevo modelo. Cuando hablamos de nuevo modelo, hablamos todos de lo mismo, porque, como decía Carlos, eh, bueno, pues, eh, era, eh, era coral el hecho de que teníamos que hacer cosas diferentes ¿no? después de la evaluación que se hizo a raíz de la COVID. Pero Compartimos todos qué es eso diferente que hay que hacer o sobre qué hay que avanzar. Bueno, pues esto, esto, lo que hemos hecho ha sido definir eh, cuáles son esos elementos sobre los que hay, tiene que pivotar de manera transversal ese nuevo modelo para que todas y todos, bueno, pues compartamos por lo menos eh, concepto, ¿no? Y eh, se basan en los elementos centrales de la teoría de la, de la transición aplicada, claro, al cambio de modelo. La personalización eh, entendida para toda la red de atención y cuidados de los servicios sociales, la persona en el centro con sus necesidades, demandas, preferencias y también con sus relaciones. La persona en el centro en el más amplio sentido de, de la palabra con una participación activa y significativa de las propias personas usuarias y también de esa red de apoyo ¿no? que señalábamos. No eh, conceptualizamos la persona a nivel individual, sino con lo que es eh, todo su contexto de eh, apoyo, al igual que las personas profesionales y también las personas gestoras. ¿no? Es necesario eh, estructurar el liderazgo relacional. Aquí, bueno, pues, eh, como señalábamos antes, todos compartíamos que hay, que hay que avanzar, pero lo que hace falta es un, un liderazgo. ¿Y qué tipo de liderazgo es el que planteábamos? Pues uno relacional, uno capaz de integrar las diferentes perspectivas de las personas, las profesionales, las expertas, las gestoras, eh, los eh, usuarios, para eh, generar un consenso que denominamos estratégico y, eh, sobre todo, para, para algo muy importante, que es la Generación de espacios de confianza a largo plazo. Esto no podemos trabajar ni a corto ni tan siquiera a medio plazo, con lo cual lo que hay que generar es ese eh, liderazgo relacional que definimos eh, como eh, bueno, pues, eh, contenedor de esas eh, sinergias y confianzas a largo plazo. Y eh, cómo lo queremos hacer? Pues bueno, la experimentación es algo que es, eh, está eh, eh, emana de todo el contenido de, de Torquis Una Era X, ¿no? eh, Experimentar para testear ideas, experimentar eh, para testear nuevas metodologías, nuevos servicios, pero experimentar con capacidad luego de implementar de escalabilidad. No nos vale de nada experimentos muy, eh, muy buenos, con muy buenos resultados, que no tengan capacidad de escalabilidad, porque eso lo que nos ha enseñado la práctica es que solo llega a la, lleva a la frustración. ¿no? Así, con la experimentación, entendemos que se impulsará la innovación. Y, por último, mmm, evaluando. Fundamental. Imprescindible también en los servicios sociales evaluar lo que se está haciendo, pero evaluar eh, con qué perspectiva. Bueno, pues evaluar la, el, la transición en sí, la transición que se está realizando con visión de futuro, anticipando cuáles son los efectos negativos del cambio, monitorizando en todo momento cuál es el impacto social y evaluando la perspectiva de la calidad de vida de las personas. ¿No? Esto os, decía, os señalaba antes, luego Javier nos eh, no, soy pequeña y que no me veo con el ordenador, pero Javier nos eh, nos eh, contará mm, en detalle qué es lo que estamos trabajando y cómo vemos eh, a futuro esta cuestión. Estos son los cinco ejes eh, sobre los que pivota el libro blanco. Y eh, seis pasos son los que podemos eh, distinguir en, en la elaboración. ¿no? El primer paso ha sido eh, bueno, pues la celebración de 12 sesiones de deliberación. De, de ahí salió una primera versión, única y exclusivamente dentro del foro de, de los miembros del think tank. Eh, esta versión ha sido validada internamente. Se recogieron todas las aportaciones individuales que se realizaron y se eh, bueno, configuró una segunda versión. Esta silla validada externamente, porque el grupo tractor del think tank, eh, decíamos, somos 28 personas, pero eh, si hay algo que caracteriza a las políticas sociales en Guipúzcoa es eh, la fortaleza ¿no? y la capacidad tractora que tiene la red en el sentido más amplio. Y esto había que contrastarlo con, con toda la red. Eh, entendiendo a los ayuntamientos, asociaciones, sindicatos patronales, empresas ligadas al cuidado, organizaciones del tercer sector, eh, bueno, pues eh, comunidades de usuarios, con la, el contraste que se realizó con todos estos colectivos, se ha configurado la versión eh, final que, eh, después de todas las aportaciones, eh, se presenta hoy. ¿no? Y a modo de, de un breve diagnóstico, si os parece, repasamos eh, cuáles son los retos centrales que ha identificado eh, el grupo del Cintan, que ha contrastado con toda la red y que eh, concluye, coincide en que eh, pueden ser estos. Eh, estos, desde luego, si sí hay que contextualizarlo y lo señalaba Carlos perfectamente. Esto, eh, bueno, se trata de la actualización de problemas después del impacto del COVID y pasado el filtro de, de la COVID en eh, todo el ámbito, ¿no? no solamente el sociosanitario, pero también. ¿sí? Bueno. Los repasamos brevemente porque, si no, la sesión de hoy no nos haría. ¿no? El primero es la gobernanza colaborativa y la, y la eh, necesidad de avanzar en la coordinación sociosanitaria. Y esto es algo que pues, todas aquellas personas que trabajáis en, en el sector lo ponéis encima de la mesa casi eh, siempre en los cinco primeros minutos de cualquier reunión. Es decir, eh, en los servicios eh, de, de atención a la dependencia, en los de enfermedad mental, en la infancia, la coordinación con otros sistemas es fundamental, pero especialmente se considera eh, nuclear la, la coordinación en el ámbito sociosanitario. La segunda es la personalización de la atención y los cuidados. Eh, bueno, potenciando, ¿no? o sea, dando, tratando de dar respuesta cada vez más a esa necesidad patente de favorecer la capacidad de elección que tiene cada persona eh, a, eh, a recibir un tipo de servicio u otro o, o ninguno. La tercera es la necesidad de priorizar la atención, cuidado y apoyos en el domicilio y generando así un nuevo modelo de cuidados de, 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 en el domicilio. Eh, bueno, pues con los eh, elementos transversales que citábamos anteriormente, ¿no? Esto no quiere decir que nos tengamos que concentrar todos los esfuerzos en la generación de un nuevo modelo de cuidado en el domicilio, porque hay personas que ya no pueden estar en el domicilio o que no quieren estar en el domicilio y hay que casarlo con ese nuevo modelo de atención también en los ámbitos residenciales, sin olvidarnos del objetivo último de la desinstitucionalización. Pero sí que es verdad que se eh, concluye que objetivo, reto debe de ser el potenciar la atención en el, en el domicilio. La utilización de la experimentación como soporte para la innovación. Y esto es, es básico. Hay que hacer otra cosa, hay que hacer algo diferente. ¿Qué hacemos? Vamos a primero experimentar para que de ahí salga la innovación y podamos eh, implementar políticas a escala. Y luego una cuestión que, que ha suscitado también eh, mucho, eh, mucho apoyo, que es la formación como soporte de, del nuevo modelo, ¿no? eh, profundizando en las capacidades, cualificación y dotación de personal. Queremos atender de otra manera, necesitamos profesionales formados en la atención de otra manera. Esto es algo también que, que yo creo que, que es urgente. ¿no? La transformación digital clave tanto en los servicios sociales como en el tercer sector. Hemos hablado también un poco, ciencia, nos ha hablado un poco también de, de esto a la mañana. La sostenibilidad, no nos podemos olvidar de, de que tiene eh, la transición y la mejora de la calidad y, y el impulso de la personalización también implica, ¿no? Eh, repensar, por lo menos, poner encima de la mesa cuáles son las fórmulas actuales de financiación. Y, eh, como decía, que eh, parece que es un mantra que repito en todo momento, la evaluación, la evaluación, la evaluación de todo lo que se hace, pero de manera sistémica, no eh, como un proyecto es experimental, lo vamos a evaluar, no vamos a evaluar todo lo que hacemos y vamos a evaluar todo lo que hacemos, también desde la perspectiva eh, del de impacto, la participación y la transición. Bueno, antes en, el, en la presentación que os he hecho eh, anteriormente mmm, ya os señalaba cuáles eran los, los, el público objetivo los, eh, de, de este, del de libro blanco y el trabajo que estamos realizando en el, en el think tank. Y eh, los colectivos dianas. ¿no? Bueno, no, no me voy, a, no me voy a, re, eh, a repetir, pero sí que ha habido, como señalaba antes, riesgo de escoramiento del think tank y del libro blanco como, como consecuencia hacia el ámbito de las personas mayores. Es quien más presión ejerce en lo que es el sistema. Pero yo creo que se ha reconducido con éxito porque el objetivo de los cuidados eh, y, de, y de los eh, apoyos no son solamente las personas mayores, ni mucho menos el objetivo es eh, todos estos, estos eh, colectivos y eh, yo creo que el libro blanco acierta al, eh, al, al abordar desde esa perspectiva más, más amplia. Eh, estos eran los retos. Pasamos, si os parece, a las recomendaciones. ¿Cuáles son eh, las 12 recomendaciones para impulsar la transición hacia un nuevo modelo de atención y cuidados y apoyos en Guipúzcoa? Eh, la coletilla de apoyos eh, debe dejar de ser coletilla para ser eh, contemplada de manera eh, transversal también en todas las políticas que implementemos. ¿no? Bueno, La primera de ellas consiste en definir el enfoque conceptual. ¿no? En la validación de las recomendaciones se ha hecho especial hincapié en, en esto que os contaba antes, ¿no? ¿Cuál es el modelo conceptual y operativo de la transición de modelo? ¿Eh? ¿A qué nos estamos refiriendo? A, con esos cuidados a lo largo de la vida, la autodeterminación, la participación, la personalización, la atención en el domicilio. Por otra parte, la personalización de los cuidados constituye el eje central en la transición hacia un nuevo modelo de, de cuidados, porque no nos podemos olvidar que, que esa personalización estimula precisamente la diversificación y la, y la innovación. La tercera recomendación hace referencia a la atención en el domicilio. ¿Mm? priorizando un modelo integral de atención en casa y eh, bueno, pues, eh, impulsando para ello programas y experiencias piloto para fortalecer la atención en el hogar y además con la activación y dándole un protagonismo especial a todo el ámbito eh, comunitario. Y como decía antes también, aunque la prioridad es la atención en el domicilio, no debemos de olvidarnos que tenemos muchísimos centros residenciales que atienden a muchísimas personas en diferentes ámbitos y que aquí también debemos de hacer una, eh, un avance, debemos avanzar en, en cuáles son eh, las eh, características que deben de tener para poder eh, ofrecer precisamente en un ámbito residencial este tipo de eh, cuidados, este tipo de apoyos. ¿no? Y desde luego esto debe ser. Eh, atendidas en estas personas en esos centros especializados eh, y debemos de eh, bueno pues eh, certificar. ¿no? La calidad de la atención que se está, que se está eh, prestando. Por eso se presenta también como clave la innovación social, la innovación tecnológica, también la institucional y organizacional ¿no? para el cambio de, de modelo. Y, eh, como señalaba también antes, no hay que perder de vista este objetivo último de la desinstitucionalización. Si continuamos, eh, bueno. Se recomienda la, la creación de ecosistemas locales de cuidados ¿no? a través de una gobernanza colaborativa y en conectividad de los servicios sociales, los servicios de salud, los servicios comunitarios y potenciando mucho lo que es la atención en proximidad con eh, un mayor eh, eh, compromiso tanto local como comunitario también. La, eh, se impulsará como recomendación la transformación digital de los servicios sociales y, y el tercer sector y también la... Eh, sí, ¿no? bien, ¿no? ¿Veis? estáis bien ahí? Y la formación en eh, nuevos modelos de atención y, y cuidado. Formación que es clave eh, a tres niveles. En la gestión de la personalización. Cómo tiene que, ¿Qué formación tienen que recibir los profesionales que eh, intervienen en la atención para que esta esté pegada a la personalización, en la gestión de las nuevas tecnologías, qué formación tienen que recibir también, y, por otro lado, en la gestión de los ecosistemas locales de cuidado, que entendemos es un cambio de paradigma que también requiere de una formación. En, 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 último lugar, ser, no, en el octavo lugar se recoge la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras en el sector ligado a, a los servicios sociales y eh, también la mejora de los ratios de calidad que se ha hablado mucho en guipúzcoa en los últimos años de las condiciones laborales del de, eh, colectivo que trabaja en, la, en los centros residenciales de personas mayores. no nos estamos refiriendo solamente a esto. es eh, indudable que los cuidados van a ser un nicho laboral creciente eh, en, en concreto en Guipúzcoa, por el, el perfil de envejecimiento de población que tiene. Y eh, lo que queremos es que estos profesionales estén formados, que estos profesionales tengan unas buenas condiciones. En general, todos los que prestan eh, la atención a los colectivos diversos, Diana, que hemos señalado anteriormente, los que los hacen en el domicilio, los que los hacen en las instituciones, el apoyo eh, no formal y, desde luego, eh, creemos que eh, este sector, el sector de los cuidados, debe tener unas condiciones de, de, eh, laborales profesionales dignas que lo hagan atractivo. También se recomienda diseñar y desplegar programas comunitarios de cuidados desarrollo de servicios individualizados soportados por la cultura comunitaria del cuidado. ¿no? Entendemos que esto puede eh, ayudar a la transición hacia un modelo eh, alternativo, de un modelo de, más personalizado, más individualizado de cuidado y apoyos, y eh, fortalecer la gobernanza colaborativa y, y social. Eh, es complicado. Esto de practicar el gobierno abierto es, es complicado, sobre todo cuando eh, tenemos un entramado eh, institucional y competencial tan complicado en Euskadi. ¿no? Yo creo que esto sí que requiere de, eh, de, bueno, pues, eh, de una gobernanza colaborativa y social también, en el que. Se desarrolla sobre los bas la base de, de procesos eh, como la dotación de recursos, el liderazgo relacional que señalábamos antes y los foros de deliberación. De, de la COVID-19 nos ha dejado una lección eh, muy importante, que es mejorar la capacidad de, de resiliencia del sistema institucional y social para afrontar eh, diversos eh, rebrotes y también para afrontar las eh, situaciones de emergencia social. Pues quién pensaba, no? Cuando hacíamos esos escenarios a futuro, que, que ya casi entrando en el 22 íbamos a estar en, el, en la enésima ola eh, en este momento. Pero bueno, esto. De mejorar la capacidad de resiliencia es, eh, es, es importante y sí que se recomienda para ello poner en marcha mesas locales intersectoriales de coordinación, una ventanilla única de información y acceso en línea a recursos, ¿no? entre otras actuaciones. Y, por último, se recomienda lanzar un sistema territorial de evaluación de los cuidados, un diseño de la red de evaluación, evaluación de la fiscalidad y sostenibilidad económica, desarrollar herramientas y experiencias de, de evaluación por, por, eh, por indicadores. Y este es, eh, en resumidas cuentas, eh, bueno, pues eh, el trabajo que ha realizado el CINTAN y que se recogen estas eh, 12 recomendaciones. ¿Y ahora qué? O sea, tenemos los retos identificados, tenemos las recomendaciones eh, ya eh, fijadas. Bueno, pues ahora lo que toca es integrar esas recomendaciones para hacer frente a esos retos dentro de las políticas sociales. Y es ahí que señalaba, Carlos, eh, que eh, bueno, pues todo este trabajo tiene una incidencia muy importante en el diseño de las políticas públicas, mucho más de lo que a priori pudiera parecer. En esta diapositiva eh, podéis ver cómo eh, hemos establecido eh, la relación, la lotura, entre el libro blanco y la agenda Gipuzkoa 2030, entre el libro blanco, el think tank y eh, el departamento de, de políticas sociales. La fun función fundamental del think tank es la de, el diseño de las políticas de transición y la del departamento es poner los recursos necesarios y dar el soporte necesario para que esto se pueda implementar. Son 38 actuaciones las que, se, que están estrechamente vinculadas a, a las recomendaciones realizadas, 38 actuaciones de la agenda que están directamente relacionadas con las recomendaciones y, eh, bueno, pues a través... Eh, de este proyecto, lo que pretendemos es, eh, es poner en marcha un proyecto sobre monitorización del grado en el que las recomendaciones del propio libro blanco se ponen en marcha en las políticas sociales del Departamento. No estamos haciendo eh, este trabajo para reflexionar y reflexionar. Estamos haciendo este trabajo realmente para intentar marcar el ritmo, marcar el rumbo y diseñar las políticas de futuro. Y queremos saber, en ese objetivo de evaluación permanente que tenemos también qué grado de eh, cumplimiento o qué grado de implantación tienen en este, en este ámbito. La agenda la hemos co-creado eh, co -creado para dar un impulso determinante a las políticas sociales de transición. Y eh, lo que busca esta estrategia, desde luego, es posicionar al territorio, posicionar a Guipúzcoa en la vanguardia de, de los cuidados, ¿no? desde una perspectiva eh, compartida ¿m? y, desde luego, eh, bueno, pues, eh, tratando de reforzar las políticas sociales, pero no reforzarlas en cualquier punto ni de, ni de cualquier manera, sino eh, de, siguiendo las recomendaciones que eh, hemos eh, compartido. A modo de conclusión, ¿cuáles son los, los cinco impactos clave que, que extraemos de, del libro blanco? Todos ellos tienen eh, fecha eh, ya señalada: 2023. No es casualidad. 2023 acaba la legislatura de este, que este equipo de gobierno tiene, con lo cual, eh, bueno, pues eh, pese a que la hoja de ruta está diseñada a 2030, los compromisos económicos eh, van hasta el 2033. Primer impacto es el haber fortalecido el impulso de, a la personalización de la estrategia y los cuidados a través de la puesta en marcha del funcionamiento de la guía para la personalización, tanto como decía en los eh, domicilios como en los centros, basado en la definición de itinerarios de atención según perfiles, planes, herramientas de personalización, fortalecimiento de la digitalización, monitorización de los procesos de atención personalizada, el impacto... Dos, es haber fortalecido el desarrollo de ecosistemas locales de, de atención y cuidado. Eh, bueno, aquí es eh, básico fortalecer la gobernanza colaborativa, eh, el, el impulso a itinerarios de atención personalizados, la gestión de casos, las herramientas de personalización eh, bueno, todo el, y la evaluación sistémica del impacto en la mejora de, de la calidad de vida. El impacto tres es el haber impulsado la experimentación para facilitar innovación incremental del modelo de, de atención eh, y cuidados. Eh, bueno, el desarrollo de proyectos experimentales es algo que llevamos haciendo eh, años para testear ideas, productos, para testear servicios, clave para avanzar en esa, en esa transición hacia el modelo de, de cuidados, ¿no? Buscamos la participación social, la evaluación. Está claro que tenemos que experimentar, que tenemos que innovar, que los recursos que están previstos, eh, pegados a las normativas que tenemos vigentes, eh, hay que superarlos. Y bueno, pues para dar un paso en ese sentido, digamos, de, de gigante, pues te, hay que ir eh, seguros y eso es lo que estamos haciendo y apostamos a hacerlo por la, por la experimentación. La formación y la capacitación de nuevos modelos de atención y cuidado en la personalización, en la experimentación y también en la, en la evaluación de esto eh, ya hemos hablado. Adicionalmente, se plantea la creación de cooperativas de cuidados y la captación y el desarrollo del talento eh, para esa transición creemos que, que es clave. El otro día eh, ha señalado el, el alcalde el, el plan estratégico. Yo estuve en la presentación y decían que no hay que atraer al talento, ¿no? Que, no hay que, eh, que tenemos que ser una parada para ese talento. Bueno, yo si optamos a que el talento no se nos vaya ya es bastante, sobre todo si muchas de vosotras y vosotros sabéis eh, qué situación eh, profesionales eh, tenemos en algunos colectivos, ¿no? El quinto impacto es el haber desarrollado la evaluación sistema de, sistema, sistémica de las políticas sociales de transición. Y, eh, bueno, pues eh, eh, no me voy a repetir más, sobre todo porque luego Javier va, va a hablar de esto, pero eh, es fundamental saber y comprender. Para, para documentar los cambios que hay en el modelo para poder tomar eh, decisiones. ¿no? La evaluación por indicadores, la evaluación participativa son eh, bueno, pues formas estratégicas para generar políticas sociales que están más pegadas a, a la evidencia. Así, la creación de una red territorial de evaluación basada en nodos puede definir el modelo de Guipúzcoa de evaluación de impacto social y la, y la transición. Por lo tanto, yo diría que tenemos los objetivos claros y compartidos, Diríamos que te, diría que teníamos el rumbo fijado y sobre todo que tenemos una red extensa y potente que soporta todo este trabajo previo y que eh, hoy estamos también compartiendo aquí, que nos hace eh, posible afrontar eh, estos retos digo, con bueno, pues por lo menos, por lo menos en, este, en estos momentos. Eh, pandémicos con optimismo, con mucho optimismo. Y bueno, pues eh, Carlos es mucho más poético que yo, ha puesto la imagen. Eh, es verdad que yo tampoco veo la cima eh, al lado, pero para mí lo más importante suele ser siempre eh, tener el rumbo fijado, saber hacia dónde vas a ir, la velocidad de, eh, con la que, eh, bueno, pues eh, quemes las etapas. Es una cosa y es a veces más alentadora que otras, pero desde luego, si tienes el rumbo fijo, si tienes los aliados con los que vas a recorrer el camino, yo creo que todo se ve con muchísimo más optimismo y eh, a todo le impregnamos eh, muchísima más. Eh, más eh, fuerza. En la web de Torquizuna Eraikis, por, por terminar, eh, tenéis eh, el libro blanco, os podéis descargar. Esta es la presentación oficial, a partir de hoy eh, es público. Y, y como decía, eh, camino duro por delante, empinado, con muchos eh, riesgos, pero desde luego eh, un camino esperanzador eh, con una eh, muy buena compañía. Bestériques, Mieske. Eguardi hon, guzti Bueno, ja pizkanekatuta e, da nok gutxiago falta da. Neri dago kidona da, e, ba, gida hau peska bat presentatzea, bai? E, eta hortarako presentatu, bueno, aurkeztuko orkestu, izuetola aurkezpen honekin, bat ez be e, lerro nagusienak edo, eh? gida berak ditzu, ez dakit, egun piko horri alde, Por cierto, esta gida eskuliburu bat, baizik eta e, oinarrizko dokumentazio bat da, bai? Bueno, guazen. Lehen da bizi, egin gendu nao, ez, galdera hau, eta da, zergatik pertsonalizazioari buruzko gida bat. Bueno, zerbait ja ipatu du lehen maitek, eta e, azteko konturatu gina pertsonalizazioa, Bein eta berriro asaltzen zala taldearen deliberazioan. Honek e, zer pentsatua ematen digu eta hortaz erabaki hartzen da, bai? Guazen gida bat egitea. Baita, beste alde, liburu zuriaren begira, ikusten gendun gai hau nabarmen, nabarmen egin behar gendula, eta e, izan ere, hasiera azira baten ez gendun justu gida bat egingo gendukela pentsatu, bai? Baina, e, bueno, ba, pentsamentu konstruzio hortan, buta, bukatu gendun pentsatzen, e, bueno, merezizula gida bat egitea. Eta hirugarrenik e, eredua, asko itzegin da garro izan eredutaz, eredua aldatzeko ibilbidea egin beharrean gaude. Eta hortan, e, in, bueno, ba, usnarketa bat egin beharko genduke, dobi edo bi, edo iru, edo asko, Eta gida, gida egiteak bide lagun izango zala dudari gabe pentsatu gendun. Bueno, hau etxe dira hiru zergatiak, baina mm, pentsatu gendun ere zertarako, ez? Nahi gendun pertsonalizazioari buruzko gida bat izatea. Hontaz, elementu konzeptual komunak finkatzea beharko genitulako. Bai, eta hortan gero komentatuko dizuet ariketa bat, egin gendun ariketa bat oso interesgarria izan zana. Bigarrenik, e, baita, haren oinarriak edo edukiak eta implikazioak definitzea ere behar gendulako. Irugarrenik, esartzen laguntzen duten tresnak identifikatu behar ditugolako. Eta laugarrenik, jardunbide egokien adibide batzuk deskribatzea lagungarri izango delako gida hau izatea. Bestalde, e, egiteko prozesua nola izan da, nez? E, berak ejemplu hon bat da, honetaz, eta zer egin degun bezain importantea da, nola egin degun. Zer prozedura eraman degun, aurrenik talde lan bat izan da. Ba, Gipuzkoan gizarte zerbitzuen eremuan lan egiten duten eta ongizataren etorkizunari buruzko zintanken parte hartzen duten erakunden amar bat edo ordaizkari izan gendun e, talde lanetan. Eta prozesuan parte hartze honetan zeintzuk izan zian, hortxe ikusiko ezue, entidaden izenak, baino nik entidade hoien atzean dauden pertsonak, talde lanetan, ba izan zian, eta izan dira, Bakarnetxe Berria, Inigo Kortabitarte, Javi Sancho, Javier Castro Espilla, Josu Gago, Maria Muñoz, Mikel Malkorra, Penelope Castejón, eta Toni Heredia. Ezker mila denoi, placer handi bat izan da zuekin lan egitea. Eta espero, bueno, ziur naiz, jarraituko degula, ba, hortaz eta sakontzen honetaz. Baina guzti hau, posible izan da, idazketa eta idazkari teknikoak ziz e, eukidegulako bide lagun. Ezker mila baita ere, Jose Bazalakain eta Inti Fraileri. Bueno, lehen esan dizuet, ariketa bat egin gendula, eta ariketa hau, lehen dabizi edo hasiera baten egin gendun ariketa hau, izan zan, definitzea edo guretzako hausnartzea zer den eta zer ez den pertsonalizazioa. Ez? E, ez, da, ez erresa, bale? Hortaz, e, hor ikusten dezuen amar e, adierazle, amar adierazle horiek kontutan hartu genitxun, eta e, alde batean jarrita, gero junginen definitzen, definitzen zer zen eta zerretzen pertsonalizazioa. E, Adieraz lehoi dira, ba, zein da ikus, ikuspedia, fokua eta gai nagusia definitu, zeintzuk dira baldintzak, nola esartzen den laguntza plana, nola egiten den prozesua, e, integraltasuna eta ingurunea nola kokatzen degun, profesionalak, sistema, emaitza eta prospektzioa. Gida hontan ikusiko duzue, bueno, ba, lau eduki nagusi, alde batetik lehen aipatu dugun bezala nahi gen e, mapa kontzeptual bat e, adostu eta E, bueno, ba, gomendioak ere nola transizatu, nola ibilbidea egin gipuzkoan e, pertsonalizatzeko arreta hortan. E, arreta pertsonalizatzeko ere ze tresnak behar ditugun eta zeintzudian dian tresna horiek. Identifikatu gipuzkoan arreta pertsonalizatzeko jardunbide egokiak ze egon badaude izan Badira, eta hortan ere e, ariketa bat egin gendun hiru ekarpen nagusiak azpimarratuko nituzke gidaren eh hontan lehendabizi gizarte zerbitzuetako sektore guztientzat dela lehen ere maite gaipatu du, eta hortaz ba, aurrak, basterkeria, desgaitazuna, adinekok, bai? zeharkako erronka giza planteatutako arretaren pertsonalizazioa dela. Bigarrenik, pertsonalizazioa zuzeneko arretatik aratago doan erronka, hau da, e, maia, de, iru batez be diferente, makro, meso eta mikro perspektibat, eta alaber hainbat ikuspegi eta paradigma biltzen dituen aterki kontzeptu bat. Eta, oi, barkau, irugarrenik, Gipuzkoan personalizazioaren bidean aurrera egiteko proposamenak eta gomendioak. Liburu, zuria, zur, zir, liburu zuriari eta hogei, tamar agendari lotuak. Honetaz ere, hitz eginda. Baño, eh, ¿qué referentes son los que hemos pensado o nos ha parecido que eran los que esta guía tenía que recoger eh, para entender la personalización en los servicios sociales en Guipúzcoa? Pues bien, hemos recogido unos 10 referentes que hemos tenido en cuenta para construir este documento. Todos ellos son referentes en diferentes ámbitos de la atención de los servicios sociales. Pero fundamentalmente, y esto hay que reconocerlo así, vienen del ámbito de la discapacidad y del ámbito gerontológico, porque hasta ahora son los que más han profundizado en esta materia. Así, eh, podemos decir que el modelo de vida independiente, la planificación centrada en la persona, el modelo de calidad de vida y el, y el modelo de apoyos, como, así como la atención gerontológica centrada en la persona, son aquellos modelos que quizás más eh, se han desarrollado por el momento. También nos hemos fijado en modelos anglosajones, como son los pagos directos y presupuestos individuales, y en modelos que ya estamos poniendo en marcha hoy por hoy en Guipúzcoa en la atención a la exclusión social, como son modelos en torno a la reducción de daños. E incondicionalidad de apoyos. En cuanto a la atención a la infancia y a la adolescencia, en este sentido no podemos dejar de nombrar el interés superior de la persona menor de edad y la teoría del vínculo y del apego para tratar de llevar a cabo servicios más personalizados. Estamos también trabajando con especial interés la transición a la vida adulta y así, lo hemos querido recoger y reflejar y referenciar en esta guía. Por otro lado, eh, hemos tenido muy en cuenta cuáles son las dimensiones organizativas que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en personalizar los servicios sociales. Como hemos señalado, no solo implica cambios en la atención directa en el nivel micro, sino también afecta al nivel meso y al nivel macro. La organización en su conjunto, en el conjunto del sistema, tiene que tener en cuenta la personalización. Si no, se producirá un efecto muy disonante y no llegará a buen puerto. Hemos destacado para ello nueve aspectos que, a nuestro entender, deberían de tenerse en cuenta. Como veis, el catálogo de servicios, un catálogo lo suficientemente amplio y diverso como para poder ofrecer la posibilidad de elección y de garantizar la continuidad de la atención, siempre previendo la evolución de las necesidades a atender de esa persona que ya estamos atendiendo, ¿vale? Hacia dónde va a ir esa evolución. En segundo lugar, la personalización exige un proceso simultáneo y complementario de profesionalización y desprofesionalización. Y en este sentido se apuntan diversas cuestiones a trabajar y a profundizar. En la guía podéis encontrar eh, más, más, más detalle de este tema. Pero yo he querido es, especialmente eh, destacar la importancia de algo que también en Guipúzcoa nos hemos metido ya de lleno en ello, y es la figura de la persona referente profesional. En tercer lugar, las dinámicas organizativas de las propias entidades proveedoras de servicios que deben evolucionar hacia modelos de gestión que permitan una mayor personalización, organizaciones más flexibles, orientadas a la calidad de vida de las personas usuarias. Queremos destacar también el diseño físico, ambiental y arquitectónico de los centros. Y, en este sentido, cobra una importancia vital el concepto de desinstitucionalización, entendido no como sacar a las personas de las instituciones, sino desde la individualización de espacios, ayudar a las personas a recuperar el control sobre sus vidas, a sentirse incluidos. E incluidas en la sociedad a la que pertenecen. En quinto lugar, eh, no podemos olvidarnos de la normativa, ¿eh? y menos desde las instituciones públicas, que regirá el funcionamiento también del centro o servicio que vamos a ofrecer. Exige poner la mirada en las personas que habitan en estos centros y en sus características. Así se precisan avances y a la vez equilibrios que tengan en cuenta el bien común, los derechos y deberes individuales, acompañando, no fiscalizando y haciendo corresponsables a las personas en la comunidad donde viven. Tal vez el ámbito de la exclusión social, eh, con criterios como la no expulsión como elemento básico de la intervención, es uno de los ámbitos donde se están produciendo estos cambios, a nuestro entender, ya bastante profundos. En sexto lugar, la planificación individual y la intervención y, la, la intervención y las actividades cotidianas. Eh, estos elementos son esenciales en la personalización. Las actividades miméticas y automatizadas, automatizadas difícilmente van a provocar la motivación necesaria para movilizar a la persona. Las actividades deben contener cuatro características fundamentales para entender que estamos acercándonos a la personalización y son, tienen que ser significativas para esas personas, empoderadoras, inclusivas y basadas en lo cotidiano, en lo cotidiano para esas personas. La en séptimo lugar, a ver si voy acorde, la participación. La participación de las personas usuarias, también de sus familiares, también de las personas allegadas, ¿en qué? En la definición de sus planes de atención, en la toma de las decisiones colectivas respecto al funcionamiento de los centros, de los programas en los que participan. Eh, y esto eh, choca directamente con las dimensiones organizativas. Sí. Y eh, no debemos de perder de vista que cuando hablamos de participación hablamos de concesión de poder. ¿Mm? Y el poder, como todos sabemos, pues es algo que nos, bueno, pues que nos, que nos da seguridad, ¿sí? que nos da el manejo. ¿vale? Y cuando hablamos de participación, hablamos de repartir ese poder también. Eh, los recursos comunitarios y la inclusión en la comunidad. Se trata del uso de los recursos comunitarios ordinarios y no segregados en la línea, de la, de la línea de la desinstitucionalización que hablábamos antes. Es decir, vamos a buscar la comunidad, vamos a salir a la comunidad que vivimos en sociedad y en comunidad. ¿vale? Y, por último, las herramientas de comunicación, entendidas fundamentalmente como garantizar el acceso a la información y a la transparencia de las organizaciones. No solo estética, sino también de facto y de hecho. Hicimos un ejercicio también sobre cuáles son los límites y los obstáculos que vemos a la hora de poner en marcha la personalización. Tener en cuenta, identificar y anticipar estos límites con los que inevitablemente se encuentra la puesta en marcha de esto nos parece que era un ejercicio necesario y responsable. Así tenemos y encontramos los límites organizativos. Destacar que el objetivo de la flexibilidad y adaptación a las necesidades individuales debe procurar la compatibilidad con los condicionantes organizativos. Ahí hay que buscar un equilibrio, sí o sí. Los límites económicos, también lo apuntaba ahora Maite cuando hablaba de la sostenibilidad. Son intrínsecos a la adecuación de los recursos económicos disponibles. Los límites administrativos en el marco de un sistema público de servicios sociales son garantes de los derechos de las personas y exige el respeto a una serie de procedimientos que, en muchas, muchas ocasiones, chocan con los principios de la personalización y tenemos que anticiparlos. Debemos ser conscientes, pues, de que las inercias institucionales, organizativas y de estas limitaciones que señalamos van a estar ahí y que vamos a necesitar anticipar, verlas, para minimizar estos obstáculos en la construcción orientada a, a la personalización en los servicios. Eh, hicimos también un ejercicio en torno a los riesgos y en torno a los beneficios. ¿Vale? Y por último os hablaré de los aceleradores, que también fue un ejercicio bonito y, y sobre todo pues, pues lleno de entusiasmo. ¿no? En cuanto a los riesgos, identificamos cuatro riesgos fundamentales. El primero es desarrollar eh, un concepto de personalización basado en responsabilizar a la persona de las cuestiones que en realidad son estructurales y sociales y que se escapan al radio de acción y de actuación que esa misma persona puede, puede, puede tener. En segundo lugar, eh, es un ejercicio justo en, otro, en el mismo sentido, pero hablando de las instituciones, y es desresponsabilizar a las instituciones de sus propias obligaciones. Esta cuestión ya ha sido muy debatida ya en los países anglosajones y encontramos literatura con respecto a este tema que podéis leer en esta guía el riesgo de la eh, personalización entendida como individualismo es decir en detrimento del reconocimiento de las personas como seres sociales de la importancia de implicar a la red a esa red significativa de apoyo que tiene esa persona vale es decir no hablamos de individualismo ¿eh? no hay que confundirlo. por último la personalización como significante vacío es decir, corremos el riesgo de utilizar la etiqueta de personalización como una mera herramienta de marketing. Esperamos, eh, los que hemos construido con ilusión esta guía, que este documento contribuya a que esto no ocurra, ¿vale? Los beneficios, ¿qué beneficios hemos eh, observado aquí? Bueno, pues hay evidencia ya suficiente para decir que el desarrollo de los enfoques teóricos y conceptuales Generan impactos y beneficios importantes. ¿vale? Beneficios en las personas atendidas y en sus familias, también en las personas profesionales y también en las organizaciones. Evidentemente, no es de un día para otro y seguro que en el camino hay que sufrir un rato, pero merecerá la pena. Por otro lado, cabe destacar que la personalización es un imperativo ético. Como explica Marije Goicoechea, la perspectiva ética reclama a las personas tomar decisiones y realizar acciones que generen el mayor beneficio posible. En este marco, la dignidad es la categoría ética fundamental. El beneficio máximo de la personalización es el empoderamiento de las propias personas, haciéndoles protagonistas y responsables de sus decisiones, acompañados conductas, bienestar en definitiva de su propia calidad de vida, pero insisto, acompañados. En este sentido recordar el ámbito de la bioética y el aporte que la bioética puede hacer en este campo, desarrollándose los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Pues bien, los aceleradores, ¿sí? Esto fue un momento muy ilusionante no hay constatación de cuáles son los elementos que aceleran la transición ¿eh? de un modelo convencional de servicios a un modelo basado en la personalización, más allá de algo que, de un ejercicio que ya hemos hecho, que es la asunción de los principios y las herramientas. ahora bien, de la práctica que se ha desarrollado hasta ahora, nosotros hemos concluido en esta guía que son cinco los principales elementos que aceleran este tránsito. y estos elementos son el liderazgo y el impulso técnico que precisa de nuevos marcos conceptuales y de nuevas herramientas. Necesitamos otra caja de herramientas, ¿vale? La demanda social, es decir, esa que viene derivada de la capacidad de movilización y de concienciación e incidencia de las personas en la sociedad y aquí las asociaciones y los movimientos sociales tienen un papel clave. Guipúzcoa en eso es un modelo. El impulso político e institucional resulta esencial, una apuesta decidida por políticas públicas generadoras de cambios. Aquí cobran sentido los proyectos experimentales que impulsan la generación de evidencia científica, a la vez que otorgan esa legitimidad a esos cambios que queremos. En cuarto lugar, la complicidad y la implicación profesional. Es decir, la cualificación técnica en relación a los objetivos y metodologías para la personalización. Y bien, en este Congreso, donde las universidades están presentes, todas las universidades que tienen presencia en Guipúzcoa y toman parte del Congreso, estoy segura que toman nota de esta cuestión y también del último quinto punto de aceleración, que es la capacidad de generar evidencia científica. evaluación e investigación, desarrollo innovazio innovación. Pues bien, bukatzeko, berriro eskerrak eman, benetan, bihotz bihotzez, gida hau egitea posible egin dezuen guztioi, gida laizter izango dugu eskuragarri etorkizuna eraik istintank webgunean, eta besteri gabe, le voy a dar la palabra a Javier Castro Espila, que él es colaborador eh, técnico, coordinador del think Tank, investigador principal en Socinova y nos va a introducir eh, sobre los proyectos que tenemos para el futuro próximo en cuanto a la experimentación y evaluación en el seno de Torques en Araikis. Bueno, muchas gracias. Eh, en primer lugar, queríamos agradecer a las, al Comité Científico Internacional que nos acompaña y que en parte toda esta discusión que quisiéramos hacer sobre las políticas sociales de transición y eh, la personalización en particular y la agenda de, de transiciones tiene mucho que ver con el tema del Sintang y nos gustaría recoger bastante de sus comentarios, opiniones y discusiones sobre este tema. Lo que yo voy a presentar es muy pequeñito, ¿eh? son tres diapositivas nada más, y solo voy a comentar que, cómo hemos trabajado dentro del Think Tank eh, para el futuro y qué es lo que nos espera. Una primera consideración interesante eh, que nos han demandado y que hemos eh, discutido es qué significa, cuál es el enfoque que se le quiere dar a las políticas sociales de transición desde el punto de vista de las gestiones de transiciones. Eh, hemos asumido eh, no una teoría del cambio, pero sí un enfoque del cambio. Y este enfoque tiene que ver con las transiciones. Solo tres pinceladas. ¿eh? Una primera cuestión tiene que ver con eh, el enfoque de transiciones supone un nivel estratégico, y esto es identificar el problema desde una perspectiva compartida, pero también desde una perspectiva de futuro. No solamente se trata de ver cuáles son los problemas actuales, sino pensar los problemas actuales desde una perspectiva del futuro, es decir, volver, volver desde el futuro en algún sentido. ¿no? La segunda cuestión que tiene que ver con la teoría de transiciones es el nivel táctico, es decir, la creación de las alianzas. Como recién comentaba Carlos, hay como tres niveles en las políticas sociales: un nivel que tiene que ver con la contingencia, es decir, con la emergencia social, eh, otro nivel que tiene que ver con las políticas que se destinan a la estabilización de los servicios y en ese sentido se ocupa básicamente de la calidad de vida de las personas. Y el tercer nivel de las políticas sociales tiene que ver con la innovación. Las alianzas para la estabilización de las políticas y las alianzas para la innovación son diferentes. Y este es un tema importante porque, a nivel táctico, dentro de la teoría de transiciones, lo que nos interesa es construir eh, un nuevo sistema de alianzas. Y este es un punto importante porque eh, en las políticas que estamos pensando de transición en Guipúzcoa, estas nuevas alianzas se empiezan a construir con las personas trabajadoras, con las personas gestoras, con las personas usuarias. es otro modo de construir la alianza también. entonces, es interesante y cómo se consolida la alianza bueno, básicamente en agendas, que es lo que, estaba, lo que ha comentado carlos recién sobre la agenda 2030. no es decir todo el conjunto de eh, políticas concretas, presupuesto, actuaciones e impactos que tiene que ver la agenda de transiciones. Un tercer nivel tiene que ver con el nivel operativo de la, de la teoría, que insiste en el punto de cómo se lleva adelante todo este proceso. Y aquí es, el, es aquí donde movilizamos actores, impulsamos proyectos y, sobre todo, la experimentación. Hay un cambio importante desde la perspectiva de las políticas que van de los temas de la innovación a los temas de la experimentación. Y esto tiene que ver también con incluir, como recién comentaba Belén, algo de la dimensión ética. No se puede experimentar socialmente sin una condición ética y un código ético. Y esto, estamos atentos a esta cuestión porque la experimentación social sí tiene que ver con la ética. Belén avanzó bastante estos temas. Podemos discutirlos también, pero tiene que ver con eso. Ahora, experimentar eh, es esto de testar ideas, productos, pro, procesos a nivel micro y pequeñas escalas con el objetivo de escalarlo. Y luego hay un, un cuarto elemento en la relatividad de transiciones que tiene que ver con el nivel reflexivo o el nivel de la evaluación. Es decir, hay que evaluar no solamente para saber dónde estamos en la transición, sino también para. Eh, identificar eh, procesos de aprendizaje, qué aprendemos de las prácticas. Por ejemplo, aprendimos mucho de la evaluación de, eh, de la COVID. La COVID nos enseñó mucho sobre cómo hay que pensar el proceso de las nuevas políticas. La COVID no fue, como, como lo comentaban recién en la, en la apertura, la conferencia inaugural: la COVID no es simplemente una epidemia, cambia el sistema. Y esta es la lectura eh, que se está haciendo eh, de, también dentro del think tank, ¿eh? La primera sesión del think tank que tuvimos fue evaluar la COVID. Entonces, básicamente, eh, si, si alguien luego tiene más interés, podemos discutir más sobre la teoría de transiciones, pero básicamente está la idea que hay detrás de las políticas sociales de transición, que tiene por lo menos cuatro principios. Un principio es la gobernanza colaborativa, de la que ya se ha hablado bastante. El diseño de políticas, es decir, la agenda de transición, ya no solamente se trata de políticas sociales sino políticas sociales que impulsen la transición del modelo, se basa en un principio de experimental, es decir, la experimentación como la base de la innovación. Aquí la discusión siempre es, eh, la innovación no es simplemente mejorar la calidad de vida de las personas, sino también impulsar el nuevo modelo. Este es un punto importante de lo que hemos llamado innovaciones transicionales, es decir, aquella innovación que permite, hay innovaciones que mejoran la, la, la condición de los centros la mejor la la condición de calidad de vida pero no impulsa la transición hay unas que sí lo impulsan y otras que no hacemos esta diferencia a nivel de las transiciones y a nivel de las innovaciones perdón que impulsan o no las transiciones y luego el tema de la evaluación es decir hay que evaluar no solamente por un principio clásico de las políticas sociales sino también por un tema de aprendizaje y saber dónde estamos yendo cuál es el grado de desvío que tienen las políticas que estamos implementando bien Solo quería dar tres o cuatro pinceladas sobre cuál es el enfoque del cambio que tienen las políticas sociales de transición detrás, que tiene que ver con la teoría de transiciones. Eh, solamente contar tres o cuatro pinceladas sobre lo que ha hecho el FinTANK. Eh, ya hemos comentado eh, las, eh, los dos grandes productos que se han hecho durante el 21, 20 y 21 en estas dos sesiones con estas personas que hemos participado del FinTANK y tenemos un producto muy concreto que es el libro blanco que hoy se se ha hecho oficial y también la guía de la personalización de los servicios sociales que nos acaba de comentar Belén. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo avanzamos en el futuro? Lo que hemos discutido dentro del think tank es eh, fortalecer la experimentación, es decir, impulsar, eh, poner en marcha un proyecto que es bastante complejo pero que lo haremos en los próximos meses, que tiene que ver con hacer operativa la guía de la personalización. Si antes Belén nos ha contado qué dice esta guía, lo que haremos en el CINTAN ahora será ponerla en práctica y tener proyectos experimentales que nos permitan poner en práctica este proceso de crear eh, eh, evidencia basado en la personalización, en los servicios sociales. Entonces, de este modo, el Think tank ya deja de ser simplemente una... Un think tank, es decir, un espacio de deliberación y un espacio de creación o diseño de políticas para pasar a ser un nodo de experimentación. Y entonces nos interesa aplicar y hacer operativa lo, lo, lo propio que ha discutido el think tank en términos de la personalización. El segundo gran estrategia que tenemos en el think tank para el futuro es evaluar en qué medida eh, las recomendaciones que nos ha contado Maite Peña del libro blanco se hacen operativas en la Agenda 2030 de las políticas sociales. ¿En qué medida estamos integrando el think tank a las políticas? La idea del think tank no es simplemente hacer un sistema de recomendaciones, es también operar a nivel, eh, a nivel de la evaluación. En ese sentido, el think tank se transforma en un nodo de evaluación. Queremos evaluar las políticas sociales desde una perspectiva externa. Pero también entendiendo en qué medida estas recomendaciones que ha propuesto el CINTAN, que son 12, se llevan adelante y, e impulsan el sistema. Necesitamos conocer ese proceso y para ello también montaremos un proyecto de evaluación, con una metodología de evaluación que nos permita eh, discutir estos, estos grados de avance, ¿no? que le hemos llamado monitor de transiciones y cómo se monitoriza la transición de las políticas sociales. Entonces, para terminar, os oh, oh, conté que iba a ser muy, muy muy pequeñito. ¿Qué sucede con esto? Eh, en algún lado, si mañana lleváramos adelante las 12 recomendaciones del think tank, tendríamos otro modelo totalmente diferente de cuidados, atención y apoyo Sería radicalmente distinto. Si mañana se implementan, si mañana pudiéramos llevar a cabo las 12 recomendaciones, tenemos otro modelo. En algún sentido, cuando uno mira el trabajo del think tank, las recomendaciones, la guía de personalización, hay un pensamiento radical detrás de eso. Hay una transformación eh, radical del sistema. Ahora, eh, la cuestión es no solamente pensar radical, sino también actuar incremental. Y esta es la parte en la que en, el segundo, en la segunda fase del think tank, lo que viene del think tank es transformarlo en un do -tank, es decir, transformar el think tank en un proceso más experimental, más evaluativo, que nos permita transformarlo en un nodo de experimentación, en un nodo de evaluación. Aquí hay un tema importante que se ha discutido bastante en el think tank y estamos discutiendo también dentro del Departamento de Políticas Sociales, es cómo se estructura la evaluación. Necesitamos evaluar no solamente la calidad de vida de las personas, no solamente el impacto social que las políticas tienen, sino fundamentalmente también evaluar la transición, es decir, cómo vamos cambiando el modelo, en qué medida se van produciendo evidencias que indican que la aplicación de estas políticas están creando un modelo nuevo. Esto no es tan fácil de, de, de evaluar, no es tan fácil de tenerlo, es decir, hay que construir indicadores que nos permitan identificar estas cuestiones. Esta es un poco la tarea eh, que nos hemos planteado dentro del Think Tank, pero también dentro del Departamento de Políticas Sociales, que tiene que ver con crear distintos nodos que nos permitan evaluar. El Sintang es un nodo, estamos invitando a unos colegas eh, internacionales eh, europeos que también se constituyan en un nodo de evaluación desde la perspectiva europea, tenemos también agentes de contraste que son las familias, las personas usuarias, los sindicatos, las patronales, que también forman parte del nodo de evaluación con quien discutimos los avances de la política. Por tanto, el Sintang va a formar parte de un nodo que es, un, que es una red mucho más amplia. Nuestra discusión sobre cómo evaluar eh, es la clave eh, del proceso transicional. Si no aprendemos del proceso, si no evaluamos hacia dónde estamos avanzando, es difícil saber y producir evidencia sobre cuál es eh, el impacto que estamos generando. Entonces, básicamente, yo quería hacer una intervención muy pequeñita porque ya estamos un poco cansados, pero básicamente la idea es esta. Tenemos un enfoque de la transición, tenemos una teoría que, bueno, si alguien quiere discutir el tema, lo podemos discutir, pero tiene que ver con estas teorías de alcance medio, es decir, están un poco más arriba de la, de la experiencia y están un poco más lejos que los 10 años, no mucho más. Ese es el campo en el que queremos discutir las políticas sociales de transición. Y llamar a la transición tiene que ver con esta idea de pasar de un modelo centrado en los servicios a un modelo centrado en las personas y sus relaciones significativas. Este es el punto central por el cual el nodo central con el cual estamos trabajando tiene que ver con, con la tarea que hace el think tank en términos de eh, grupo de expertos que discute las políticas sociales en, en este momento. Por mi lado no mucho más, no quería, pero básicamente contaros esta idea de que esto sigue y sigue en un enfoque más experimental y en un enfoque más evaluativo. Lo que sí quisiéramos hacer ahora, eh, ahora los próximos 20 minutos, es recoger un poco la opinión o las preguntas que tenga el comité. Eh, si, bueno, para los que no sepáis, tenemos un comité de europeo, que son, están aquí presentes, que son cinco personas, eh, que los hemos invitado para que nos eh, comenten, pregunten y opinen sobre cómo estamos haciendo las cuestiones dentro del think tank, cómo estamos avanzando en esta idea de las políticas sociales de transición. Así que yo lo que propondría ahora es que los que hemos... Eh, digamos, Maite Peña, Carlos y, y Belén, pasemos aquí, nos sentamos un, un ratito y eh, las, las personas expertas nos preguntan y luego haremos un pequeño debate y algunas inter, interacciones para eh, precisar mejor todo lo que acabamos de contar hoy a la, a la mañana. De mi lado, Escaricasco. Gracias, Javier. 对的。嗯 okay. ¿Nería, funciona o la Perdonad, ¿eh? Suena o no. Sí. Perdonar que estábamos haciendo el tema del micrófono. ¿Qué? Vale, vale. Sí, sí. De mientras que cómo cambia la perspectiva de estar acostumbrada a ver las actuaciones o sea, desde aquí cambia bastante, ¿eh? Bueno. Bueno, eh, teníamos algunas preguntas por parte del comité queríamos un poco que no se ve bien aquí. Ah, sí. Quedo con él. Vale. con vale. él. Vale. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y uh, me llamo Victoria Stein. Soy de Austria y um, yo quiero, vale, um, ya han presentado un montón de trabajo, de esfuerzo y tienen todas las palabras claves de por el futuro, ¿no? But now I'm going to switch into English because that's, more, that's easier for me. I think a key challenge that I would like to pose to you reflects what Maite just said. Switching perspectives. And I think it is very, um, yeah, it's, it, it signifies that actually Javier was the first one who said, and now we're going to include the people. And if you present what personalization means, what person centered care means, with a, um, from a committee of 10 experts, without having the persons and the usuarios included. I think that's already showing something of you're not radical enough. So I think going forward, if you really want person-centered services, then you need to have the people included all the way and everywhere. But it may also mean that we actually need to think public administration, sectors, and policies differently. Because it's still the perspective of social welfare. And you have the Organizaciones de Salud Integrada already here. It's the health sector, it's integrated care from the health side. This was presented now as integrated care. From the social side. But if we're talking about person centered care, it shouldn't be the different systems thinking about their perspectives. We should actually look at the person and say, okay, how does one system support this person or this community or this family? And so when you're talking about pensar um, radical, then I think you need to also. Think about how can we actually experiment with a different organisation of the system. Thank you. This question is, uh, is focuses on Carlos. okay, 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 okay. I'm Lieve Franzen. I cannot speak Spanish, so I'm going to do it <laughs> in English. <laughs> I'm a Belgian citizen and worked for a long time in social policy in the European Commission. And I, I first would like to congratulate you because it is an enormous work that you have presented and that you have done. And it's really at the forefront of making social policies and social care work also in the future. But we should not forget that we should be proud about Europe. Having a social, social policy and social protection systems or social investment systems, which I prefer. And that you are at the forefront of making the transitions that are necessary so we can keep this kind of s social protection system that we don't have. I mean, I work worldwide. I can guarantee you that the countries that don't have a system like you have or that we have uh, in India or in South Africa or in in America had. Much more to suffer under the COVID epidemic than we all had. So we should keep that in mind because you are at the forefront of making that change that is important for all of us in, in Europe and all of us in the world, actually. So I have a lot of questions, though. One of the questions that I would like to ask is exactly related to how do you propose? And I would like to understand a bit more how you propose to work with health and social. Because at a, at a certain stage, the person is one person. You want to personalize. Well, and more and more health is done also through telehealth, for example, under COVID. So, how is it possible in your institutional system? Because I don't really necessarily know how your healthcare system is similar. A second question I have, but I'm I only going to ask a second question, but I'm very much interested to know a little bit more about your indicators and your outcome or impact indicators. I would have liked to see a situation where you are now. So many people have this kind of institutional care, home care, whatever. I mean, I would like to see the situation with people, not just processes, but so many people, and in, in so many years, you're going to change that how and with what kind of budget. I mean, you're talking about budget as if it's an, an afterthought, but you're in your, your, your ambitions are very great but and, and very important. But who is going to pay for that and how? I mean, for example, the carers. If you want to improve their, their, their situation, if you want to improve also the residential care, uh, how, who is going to pay for that and how? Did you have any uh, assessments or calculations on that, or is that an afterthought? Okay. Thank you. That's two questions for me. <laughs> <clears throat> Soy Adelina Comas Herrera. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarnos a participar de este proceso tan estimulante y, y ambicioso. Y por mi parte también felicitaciones por, por hasta dónde ya habéis llegado y el camino y la, y la ambición que estáis marcando. Uh, yo voy a hacer un, una pregunta difícil, que sé que es muy difícil, y, y continuando un poco con lo que comentan han comentado mis colegas hace ahora, justo ahora, a veces me, me, me ha dado un poco la sensación de que aunque la ambición es, es, es radical, no sé si aún se podría ser más radical, porque parece que hay bastantes aspectos, sobre todo de gobernanza, financiación, que parece que, que han quedado un poco fuera de la mesa, que, que, que estamos aceptando el status quo, pero es un status quo que sobre todo con la COVID, con lo que se está aprendiendo no solo aquí en Guipúzcoa, en el País Vasco, también en el Estado español, pero a nivel global, estamos repensando cómo debemos organizar y financiar los sistemas de cuidados de dependencia, de autonomía, del bienestar. Y, y es algo donde, aunque algunas de las cosas, con, como la ley de dependencia, no, so, no sean competencia vuestra, sí que hay un. tenéis una voz y tenéis un. y, y podéis hacer jugar un papel también en, en cómo definir estos cambios. Y me gustaría tal vez escuchar un poco más sobre esto. Y luego, mi, mi, mi otra sugerencia por mi parte sería decir que yo aquí veo que también en las ambiciones, más de pensando hacer un debate del think tank, al do tank, me gustaría también ver un analyze tank, pensar un poco en cómo, cómo darle también un tal vez más fuerza o más visibilidad a una parte analítica de entender y tener, y tener un, una forma de, de ver si, si esta hoja de ruta que estáis marcando se si está consiguiendo, pues, uh, podemos saber cuáles son los indicadores, cuáles son los datos, o la información que necesitamos para saber si estamos consiguiendo este, estos, uh, estos indicadores, si estamos... Uh, mejorando la calidad de vida, reduciendo desigualdades, cómo vamos a tener la capacidad para analizar la información que tenemos para ver si estamos llegando a cumplir estas ambiciones. Uh, por ahora esto, hablaremos más esta tarde y mañana, pero mi enhorabuena. Gracias. Muy buenos días, Egunon. En primer lugar, felicidades también. Mi nombre es Francesco Ralba, soy catedrático de ética en la Universidad Ramón Llull y presido cinco comités de ética asistencial. Felicidades por el trabajo hecho y, sobre todo, por la ocasión de poder aprender de este trabajo que hemos leído con anterioridad, liderados por Alfonso en este Comité Europeo de Expertos. Mi mirada tiene que ver con la ética, que al final ha aparecido en un par de intervenciones y que me parece clave en la propuesta de un nuevo modelo de cuidado. La pregunta es cómo construir esta infraestructura ética en este nuevo modelo de cuidado para garantizar los derechos de todos los actores implicados y sobre todo las obligaciones y los deberes de los cuidadores, ya sean en el ámbito domiciliario o en el residencial. Lo digo porque se plantean múltiples dilemas en un contexto de transición como el que se está planteando. Por un lado, el que tiene que ver con la investigación y la experimentación. Cuando hablamos de investigar o experimentar con seres humanos que además forman parte de grupos vulnerables, los requisitos éticos son indispensables, ¿no? consentimientos informados, confidencialidad, y todo eso requiere de una infraestructura ética, llámese un comité de ética de investigación, un comité de ética de atención social, o, por ejemplo, en un escenario de futuro donde habrá, como se ha dicho, una gran diversidad cultural, religiosa, étnica lingüística que planteará nuevos dilemas en la práctica del cuidado, porque se parte también de visiones del mundo muy distintas. Y si realmente la transición es hacia un cuidado personalizado donde el foco está en el hogar y una desinstitucionalización, como se ha dicho, es muy relevante que el Comité de Ética analice cómo se desarrollan esos cuidados en el hogar. Quiero subrayar que donde hay más abusos, vejación, maltrato, vulneración de derechos de personas especialmente mayores y de grupos vulnerables es en el hogar y no en los ámbitos residenciales, donde hay mucha más profesionalidad, inspección y atención 24 por 7. ¿no? Lo digo porque yo soy especialmente partidario de una migración hacia el hogar pero deberán garantizarse muy a fondo los derechos de las personas que cuidan y de las personas cuidadas. ¿no? Por eso me interesa que mañana podré desarrollar para mí lo que sería esta infraestructura ética, porque me parece que es quizá el punto más débil en este desarrollo que he podido observar, leer detenidamente. Gracias y enhorabuena. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Belmonte, vengo del Public Tech Lab del Instituto de Empresa en Madrid y quiero agradecer, al igual que el resto de mis compañeras y Francesc, la oportunidad de participar hoy en esta sesión. Mi pregunta tiene que ver al hilo, lo comentaba Francesc, de la ética, pero relacionada con la experimentación. Habéis mencionado muchísimo a lo largo de, todo, de toda la presentación la importancia que tiene la experimentación para la innovación. La verdad es que yo esperaba ver más cosas rotas con todas eh, las consideraciones a tener en cuenta dentro del ámbito en el que nos movemos. Pero lo que me lleva a pensar es dentro de la sostenibilidad de este modelo que estáis planteando, el tema de la experimentación llega a un momento en el que tiene que abrirse a otras dinámicas. Es decir, de qué manera se ponen en marcha habilitadores o plataformas que facilitan que esa experimentación, no solo para recoger evidencia, sino para responder preguntas, como forma de investigación me refiero, para saber si una aproximación es mejor que otra, para ir dando pequeños pasos a través de esas experimentaciones, requiere por parte de las organizaciones que lo fomentan, que creen también una serie de plataformas que faciliten que eso sea. Eh, posible sobre todo cuando unimos ese sexto punto del, del rosco que mostrabais que habla de la transformación digital porque entonces ahí ya la parte de experimentación coge nuevos carices que unido a la parte de ética con la automatización algoritmos etcétera nos lleva a otras conversaciones que requieren de esos habilitadores diseñados en algún momento ha salido dentro de vuestro trabajo esta conversación se ha planteado cómo lo enfocáis es algo que me gustaría Conocer más en detalle. Gracias y enhorabuena por el trabajo. Vamos contestando. Vale, uno, eh, Lucas Gortázar, investigador en, en esa de EcPol y consultor del Banco Mundial. Bueno, enhorabuena por todo el trabajo. Eh, desde un punto de vista de liberación, y sé que ha habido otra pregunta ya previa, pero tiene mucho valor en términos de eh, todo el proceso que habéis hecho, ¿no? Y igual, a la hora de contarnos, pues ya estáis explicando más el resultado, pero creo que es muy interesante, ¿no?, eh, comunicar la dimensión, digamos, colaborativa del proceso, que obviamente comentarios hay comentarios ¿no? de los que faltan o, o los, las partes que faltan pero creo, creo que hay una dimensión de muy positiva de cómo se ha, se ha puesto en marcha un proceso que involucra a muchos agentes en una dirección compartida ¿no? y creo que en ese sentido no es para ahora pero sí en el sentido de mirar hacia adelante es refor el reforzar el valor del proceso y ser capaz de digamos comunicarlo darle el valor que tiene y y, y creo que es una herramienta muy potente de, de, de comunicación y de seguir avanzando vamos. Gracias. Buenos, uh, buenas tardes. Uh, soy Alfonso, el director ejecutivo de la European Social Network. Y bueno, pues uh, Carlos, y Belén, Maite, Javier, pues me pidieron que digamos, pusiera un poco en marcha este, este grupo de expertos a nivel internacional. Eh, la Diputación pertenece a nuestra red, que es una red de administraciones públicas en el sector de los servicios sociales y yo, en primer lugar, me gustaría felicitaros porque efectivamente, como decía Libe, eh, habéis puesto un poco las políticas sociales, las políticas del bienestar social a la vanguardia de todo este proceso de transformación y de aprendizaje. Entonces, para empezar, creo que debemos todos estar felices de que así sea, porque no suele ser el caso. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Entonces, a mí eh, me enorgullece que eso sea así y que además se haga desde el ámbito público. Porque muchas veces, de nuevo, no, no suele ser desde el ámbito público. Entonces, en ese sentido, eh, me preguntaban ahora en la ser un poco sobre, sobre el valor y, y, sin duda alguna, he insistido en que, en que es necesaria eh, que la Administración Pública esté a la vanguardia de estos procesos. Entonces, yo, en primer lugar, felicitaros por el trabajo y animaros a continuar. Ahora bien, estamos aquí también para. Nos habéis pedido ¿no? que os ayudemos, ¿no? que, que seamos constructivos. Yo creo que, efectivamente, el diagnóstico que habéis presentado. Es un diagnóstico que coincide, eh, con, con, de hecho, con muchas de las cosas que, que están sucediendo en otros países. Entonces, cuando Maite hacía referencia a los distintos grupos poblacionales en los que habría que, que hacer hincapié, coincido plenamente con ellos. Pero me gustaría mencionar, precisamente en relación a uno de los retos, que era el reto demográfico al que hacíais referencia, la necesidad quizás también de insistir en la parte de la migración. Los migrantes deberían ser también otro de esos grupos poblacionales, porque además se podría ver la migración y enmarcarla desde un punto de vista positivo, que es el avanzar eh, hacia el abordaje de ese reto eh, demográfico, que efectivamente es un reto importante desde el punto de vista de la administración pública. Y además combinarlo con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema y eh, con el fomento de la economía de los cuidados. Y del sector profesional. Porque efectivamente eh, hay un reto aquí y, y en toda Europa que tiene que ver con fomentar una mejor y mayor profesionalización del sistema y con atraer a la gente al sistema: ¿eh? a, las, a los jóvenes, a las personas que tienen experiencia de cuidados, a, a los migrantes. Entonces ahí tenemos una oportunidad de enmarcarlo de forma positiva que a su vez podría tener una repercusión de nuevo positiva en todo lo que tiene que ver con la transición demográfica. Entonces yo creo que eso sería algo que posiblemente se podría trabajar. Coincidimos dentro del grupo, coincidimos claramente en la necesidad de que haya un, un abordaje de las personas. Entonces es esencial es que si ponemos a las personas en el centro tienen que estar ahí y que pasemos en lo que tiene que ver con la evaluación, no solamente evaluación de procesos, sino de resultados, ¿no? de resultados de las personas. Entonces, cuando hablabais de la personalización, que efectivamente lo que, lo que comentabais en relación con la personalización todos coincidimos, yo la personalización la veo muy relacionada, no ya con la, con la evaluación, que sí, sino con la calidad. Con la calidad del sistema. Y la calidad, a veces, se ha determinado que la calidad es la acreditación o la homologación de bueno, centros residenciales, de proveedores, pero la calidad es mucho más que eso. Y va íntimamente ligada a la personalización de los cuidados. Y eso es en lo que tenemos que avanzar, precisamente por lo que comentaba Francés también, en lo que tiene que ver si hablamos de una eh, atención, unos cuidados personalizados centrados en el hogar. Tenemos entonces que entender la calidad desde otro punto de vista. Tenemos ahora, porque la calidad es como un viaje. Es decir, lo que entendíamos por calidad hace diez años no es lo que entendemos ahora. Por lo tanto, hay que avanzar. En esa agenda de personalización tiene que estar íntimamente ligada a la calidad de los cuidados, a la calidad de la atención. Por lo tanto, ese es un ámbito en el, que, en el que hay que avanzar en los próximos años para precisamente responder a los futuros del estado del bienestar. Bueno, eh. Es que recasco ¿eh? por todas las preguntas, desde luego <laughs> yo creo que todas interesantes, todas retadoras eh, y bueno, igual nos dividimos un poco, eh, yo igual contestar a la, a la de la financiación y, y a la del ámbito sociosanitario, si es verdad que, que bueno, pues eh, compartir ¿no? como, eh, como, como reflexión previa a lo que, lo que comentaba eh, Alfonso. estoy Absolutamente de acuerdo con lo que señalas en la, en la calidad. Eh, creo que está íntimamente relacionada con la personalización y que eso es lo que tenemos que mirar, la calidad de los servicios y cómo esa calidad en los servicios contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas. Y esos indicadores ¿no? eh, menos eh, cuantitativos, más cualitativos en el acierto, en la definición, es fundamental. Eh, yo creo que, que ese es el objetivo. Y, y en eso estamos trabajando en lo relativo a la migración es verdad que no lo hemos establecido eh, como como eh, colectivo Diana pero eh, porque eh, lo hemos pegado los colectivos Dianas más a lo que son los servicios y el colectivo de la migración lo trabajamos eh, dentro de esos colectivos ¿eh? es verdad que tenemos servicios eh, que prácticamente devienen en especializados para, para la migración pero es verdad que bueno pues que también formamos parte de políticas eh, que, más macro eh, que, que trabajan los procesos eh, migratorios y además que creo que es fundamental fundamental teniendo en cuenta eh, el envejecimiento de la población teniendo en cuenta la, inver, la inversión de, de la pirámide poblacional como cuestión eh, positiva. Eh, creo que estoy completamente de acuerdo. Eh, en el tema económico, eh, bueno, yo creo que aquí hay diferentes eh, aristas que, que, que surgen. ¿no? Eh, evidentemente, más allá de la constatación eh, de que la demanda, la presión cada vez es mayor cada vez es mayor eh, y viene muy determinada sobre todo por el envejecimiento de la población y que eh, cada vez el, el esfuerzo inversor que hay que realizar en los diferentes departamentos es mayor. En, en la Diputación Foral de Guipúzcoa estamos rozando el 50% de todo el presupuesto foral destinado a la inversión en políticas sociales. Es verdad además que tenemos un entramado institucional eh, complicado que lo que hace es establecer tres eh, niveles eh, competenciales, gobierno vasco, diputaciones forales y, y ayuntamientos, pero eh, en este salto cualitativo que pretendemos dar no pasamos de cero eh, a, a la situación a la que aspiramos. Es verdad que se están prestando, que están las prestaciones económicas a la dependencia, que está la por centrarnos en, en los recursos de, de mayores, está la ayuda domiciliaria, están los centros de día y cada uno de esos recursos conlleva la financiación financiación Correspondiente. El salto que pretendemos dar es la articulación de todos los sistemas en torno a las necesidades, eh, preferencias y eh, relaciones de las personas. Y eso lo que estamos eh, detectando es que supone eh, un eh, mayor coste, por lo menos a priori, no revierte en, un, eh, en una mejor calidad eh, en la atención, pero sí que eh, supone un mayor coste. Este no es un problema. El de la sostenibilidad que surge con esta propuesta, con esta ambición. Eh, el tema de la sostenibilidad de los servicios sociales viene ya de, anterior, de, de lejos. Ya la legislatura pasada lo planteábamos encima de la mesa: ¿Qué hay que pagar? ¿Quién tiene que pagar? Los, ¿Las políticas sociales se tienen que encargar de pagar las cuestiones hoteleras? ¿Qué grado de eh, financiación tiene que venir de la mano del usuario? ¿Hasta dónde tiene que llegar el copago? Eh, ¿Cómo podemos utilizar la fiscalidad para contribuir a este pago? Pero lo que nosotros, esto es un, un debate, digamos, eh, más a macro, ¿no? Y nosotros no podemos esperar a que se solucione eso, porque ahí hay eh, muchas aristas, hay muchas complicaciones eh, y no, no vislumbramos una solución a corto plazo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo que hemos, estamos haciendo y lo que eh, bueno, pusimos en marcha ya eh, la legislatura pasada y que esta nos está ratificando, ¿no? y es eh, poner en marcha experiencias piloto con financiación en un primer momento exclusivamente financiación foral, eh, que den resultados y, eh, bueno, pues practicar esta gobernanza colaborativa que impregna todo el trabajo. ¿Por qué? Eh, porque yo creo que estamos las instituciones dispuestas a invertir más. Eh, no nos podemos olvidar que no puede ahogar el presupuesto ¿no? de, de toda la institución, pero desde luego eh, en la experiencia que tenemos, cuando hemos puesto en marcha los ecosistemas locales de cuidado, cuando hemos trabajado con las eh, instituciones competentes en nivel de primaria, por ejemplo, si detrás del proyecto experimental que requiere una, un mayor esfuerzo inversor hay una mejora en la calidad, están dispuestos. Y hemos dado un salto cualitativo de experimentar nosotros solos con entidades del tercer sector haya eh, bueno pues eh, establecer un eh, sistema y una red de, eh, de innovación y de experimentación en la que todos apostemos yo creo que llegar a esas conclusiones de manera coparticipada con los diferentes ayuntamientos es muy importante y para para nosotros es básico la figura eh, de los ayuntamientos y luego eh, bueno pues eh, lo demás eh, irá viniendo pero desde luego Luego, lo que teníamos muy claro es que no nos podemos quedar parados a que se solucionen las cuestiones de la financiación o a que se aclare eh, la financiación o que se establezcan eh, medidas eh, bueno, pues que, que, que puedan eh, establecer el horizonte en ese sentido para poder hacer. Y ahí eh, bueno, yo um, cogía el ejemplo de los ecosistemas locales de, de cuidados porque me parece muy interesante cómo, en torno a la persona, en lo micro, en lo micro, y esto lo uno con la pregunta que, que planteaban en, lo, en el ámbito sociosanitario, si ¿sí somos capaces de articularnos diferentes sistemas en torno a las necesidades de una persona. Y cómo en lo micro deviene que las eh, evaluaciones que se realizan son altamente, eh, bueno, compensan altamente el, 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 el esfuerzo inversor. Eh, tenemos espacios sociosanitarios eh, de discusión, eh, tenemos eh, consejos territoriales, tenemos la gobernanza sociosanitaria en, en teoría muy bien articulada. Nos falla más la práctica, nos falla más la coordinación eh, en el pequeño, en, en la persona, en la práctica. ¿no? Y eso se supera. Por nuestra experiencia, eh, por nuestra humilde experiencia en lo micro, en el caso concreto, en el barrio concreto, en el municipio concreto. Y es verdad que estamos siendo capaces de, igual mediante la seducción bueno, y también la exhibición de resultados, eh, bueno, eh, atraer a esta forma de trabajo a, a diferentes agentes. Y creemos eh, que de momento con las reglas de juego que tenemos marcadas en las que no tenemos competencia para, para, para incidir, para modificar, tenemos de aspirar en ese sentido y en la gobernanza colaborativa con salud fundamentalmente con salud, pero no solamente con salud, en lo que creemos es en, en pegar el proyecto al ambulatorio del barrio concreto con X personas y ahí sí somos capaces de ejercer una verdadera coordinación entre diferentes sistemas. Más complicado lo tenemos eh, desde el punto de vista transversal, no solamente con salud, con vivienda. ¿Es que el problema de la vivienda es un problema que tiene que recaer en, en los servicios sociales? No, no. Los acompañamientos sí, pero el problema de la vivienda, porque el de la educación. O sea, quiero decir, todo esto, bueno, pues es eh, unos caminos que estamos eh, realizando, la verdad, dificultosos. El trato entre sistemas es dificultoso, entre instituciones, eh, bueno, pues eh, tampoco eh, facilita, pero si lo pegamos, experiencia, aprendizaje, si lo pegamos al usuario, si lo pegamos a lo micro, eh, obtenemos buenos resultados. No sé si... Bueno, no, no sé cómo lo vamos a hacer así en ráfaga. Yo contesto también algunas y luego os vosotros. Yo, sí. vosotros. Eh, bueno, es, eh, os habéis referido a la, a la importancia de, de contar con la opinión de las personas y de verdad que es complicado, pero estamos en ello. ¿no? O sea, eh, cada vez que hemos elaborado un proyecto eh, innovador, un plan piloto... Luego hemos hecho una, una valoración de si esa intervención ha mejorado la calidad de vida de las personas o no. Y hasta la fecha, eh, siempre ha sido así, siempre la intervención ha mejorado la calidad de vida de las personas. Y luego también hemos hecho eh, un coste-efectividad, sabiendo que la inversión es mayor poder demostrar a largo plazo cómo esa atención más personalizada a largo plazo también eh, es una inversión porque consigues un menor gasto médico o social. Eso también lo hemos hecho. Eh, referido a los indicadores, eh, eh, por supuesto que los tenemos en cuenta. Por ejemplo, en la agenda, cuando hablamos de, de, que, de que la apuesta es el, 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 la atención o el cuidado en el domicilio, pues nos hemos fijado. Si en estos momentos la tasa de, de, de cuidado en el domicilio en Guipúzcoa es del 80 pues nos hemos planteado un reto de llegar al 87 creo que es, en el 2030. O cuando hablamos de que queremos desinstitucionalizar la atención, pues decimos, eh, de aquí al 2030 o de aquí al 2023, a ver si conseguimos que el 10 de las plazas del territorio estén orientadas a esa nueva arquitectura centrada en la persona. O sea, de verdad que cuando vayáis conociendo con mayor detalle los documentos y los planes, veréis que lo de la evaluación no es solo por quedar bien, como ha dicho Javier, es una manera también de aprender. Y nos lo hemos planteado de manera muy rigurosa, sabiendo que, que más allá de las buenas palabras, de lo que de verdad pretendemos es llegar a, a esos objetivos. Eh, nos preocupa mucho la, la atención en el domicilio. El, el cuidado del domicilio y, y hemos hecho eh, cerca de 10.000, 11.000 inspecciones bueno, eh, en las casas donde se atiende a través de, los, de un convenio con los ayuntamientos. Y es verdad que ha habido un porcentaje bajo donde la atención no era adecuada y ahí hemos aplicado áreas de mejora. Pero es cierto que es un, un tema relevante al que nos preocupa mucho. Y también, bueno, por contestarle a Alfonso, eh, igual no lo hemos incluido como un colectivo eh, específico, pero, por ejemplo, en la agenda también ya veréis como hay muchas actuaciones referidas a, a cómo impulsar la integración de estas personas a través de, de unas condiciones laborales mejores, a través de cooperativas con convenciones específicas a las personas eh, migrantes. Bueno. Eh, sí, de hecho las cooperativas de cuidado están bastante pensadas en las personas. migrantes. Voy a dar un ejemplo de ecosistema local de cuidado eh, que nos permite por ahí quizás identificar algunas de las preguntas que habéis planteado. ¿Listo? ¿Listo? Pero no suena. Ah, sí. Entonces, eh, una, una de las, eh, de las, voy a dar un ejemplo. Tenemos un, un ecosistema en, en Pasaya, que es un municipio de Guipúzcoa, con el cual estamos implementando un proceso de gobernanza colaborativa en el cual hay un grupo motor de, ese, de esa experiencia piloto que está integrada por eh, el Departamento de Salud, el Departamento Sociosanitario, el Departamento de Políticas Sociales y también el Ayuntamiento. Eh, y además está DINBERRI, que es la estrategia de envejecimiento saludable que tiene la equipista. En este proceso, esta, este comité de pilotaje eh, ya está integrado eh, los cuatro o las, cuatro, cinco elementos claves que tienen que ver con lo local. ¿no? El primer elemento es ese. El segundo elemento es, en, esa, en ese ecosistema hay cinco o seis proyectos que son experimentales, que están trabajando con cómo integrar a la población en el proceso de cuidado, cómo atender las cuestiones de soledades no deseadas, cómo eh, atender a las familias eh, que, que son cuidadoras y también eh, cómo eh, desarrollar herramientas que tienen que ver con básicamente el itinerario de cuidados que necesita una persona en el municipio. Ese itinerario, esa ruta toca distintos tipos de servicios. Estamos creando la herramienta que nos permita gestionar esos itinerarios de cuidados, para que la, la, porque las personas son las que conectan los servicios. ¿no? Adicionalmente, lo que se va a lanzar ahora en tres meses es una plataforma digital que está basada en la gobernanza del dato. Estamos trabajando sobre un sistema de interoperabilidad de, de, de información entre los servicios sociales, los servicios de salud, que son los, eh, que son, digamos, los eh, ambulatorios, y eh, los proyectos que generan información en el campo de la intervención dentro del municipio. Entonces, la plataforma digital lo que, está, lo que está proponiendo son tres elementos centrales. Uno de ellos es el tema de cómo capturamos información relevante del sistema y la metemos en una plataforma digital y se gestiona desde ese lugar pero con la gobernanza del dato que tiene que ver con toda la cuestión sobre protección de datos personales y, y la cuestión de la interoperabilidad de los datos. Tenemos esa plataforma. La segunda función de la plataforma digital es monitorizar, es decir, crear las herramientas de, de medición de impacto a nivel local. Y el tercer elemento de la plataforma es, lo que comentábamos recién, es cómo comunicamos esto, cómo se informa esto a la población, a las poblaciones objetivos y también... Eh, cómo se informa al resto del territorio lo que se está haciendo en este lugar. ¿no? El tema de la comunicación es relevante, comunicarlo es, 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 es fundamental. Y el cuarto elemento de lo que es la experiencia de, 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 del ecosistema local en Pasaya es eh, la red de aprendizaje. Lo que estamos haciendo es crear una red de transferencia de esta experiencia del municipio en otros municipios dentro de, eh, del propio Guipúzcoa, que es la importancia de escalarlo, la importancia de aprender de la experiencia y también para eso tenemos una plataforma digital. Entonces, eh, sí estamos integrando la dimensión digital dentro del de proceso de los ecosistemas locales. Adicionalmente, y, y vinculada a la cuestión digital, sí está entrando lo que hay, hay, una, hay un programa que se llama Baition, que es del propio gobierno vasco, que es asistencia eh, a domicilio. Entonces también estamos integrando eso dentro de la plataforma dentro de, de la plataforma y dentro de Pasaya Relab. Con lo cual la parte digital sí que está considerada como parte del proceso de la transformación del, del sistema. Y tenemos ahí eh, expertos que trabajan con la gobernanza del dato y la cuestión de la interoperabilidad de los datos. es un, es un tema eh, clave en el proceso de, de, de desarrollo de las plataformas digitales. ¿no? Ese es un caso de experiencia piloto que tenemos en este momento. ¿no? Y luego a la tarde pues vamos a, sí, a, explicar tarde vamos con más a contar detalles. más sobre ello. Sí. Bueno, yo un poco creo que vamos bastante mal de tiempo y me gustaría apuntar dos cuestiones solo que creo que se han quedado, bueno, sobre todo una que se ha quedado sin mencionar y bueno, pues si os parece con esto podríamos finalizar si lo veis a oportuno. Eh, eh, agradezco mucho la intervención de Francés en este sentido y es de lo que quiero hablar y es de la ética. Eh, en Guipúzcoa tenemos, seguramente conocerás, un comité de ética asistencial y eh, la perspectiva ética, comparto, compartimos que es fundamental a la hora de llevar a cabo no solo la personalización, sino la atención. Eh, tenemos mucho que avanzar. Eh, agradezco mucho la intervención porque ha hecho que de alguna forma no se levante una, una campanilla y nos diga eh no os olvidéis y además hay que profundizar en ello eh, y por otro lado otra cuestión que me parece de todo lo que ha salido que ya lo apuntaba eh, la diputada pero creo que, que hay que hacer hincapié y no se nos tiene que olvidar es que el sistema de servicios sociales no está para todo no está para un roto para un descosido para la vivienda para los migrantes no está para todo ¿eh? Y quizás en esa confusión que muchas veces tenemos en para qué estamos y a qué nos tenemos que dedicar eh, surge, sí, que eh, bueno, pues hacemos nuestras responsabilidades y encargos que no nos corresponden. Lo cual no quiere decir que no tengamos que interpelar a otros sistemas y que tengamos que coordinar, evidentemente, de una forma efectiva con otros sistemas, sí. Y bueno, pues yo creo que ella ya ha hablado bastante de ese seno de coordinación sociosanitaria que tenemos, de la vivienda, etcétera. Pero bueno, era un apunte final para que no se nos olvide. ¿Más cosas? Bueno, dudas hay miles. ¿eh? Pero bueno, agradecer entonces que, que bueno, vuestra presencia. Y creo que ya estamos eh, cerrando, ¿no? Estamos, estamos muy fuera de tiempo. Okay, de... estamos fuera de tiempo, seguramente. Bueno, es que el casco, y muchas gracias. Muchas gracias.